Pues bueno, muy buenas tardes. Vamos a entrevistar a Jordi García. Y sin más dilación, vamos a proceder a la entrevista. Voy a quitarme la cámara de aquí. A ver. Vale, pues ya estaría. Vale, empecemos. ¿Qué pasa, ¿Estás Luisito? preparado? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos en directo? Sí, bueno, pues aquí estamos con Jordi García Díaz, estudiante de farmacia. Y que Bueno, no... estudiaste. Bueno, Tú estudiaste. lo eras, era por poner así un poco de contexto. Vale, empieza por presentarte un poco. Pues nada, yo soy Jordi García. Bueno, realmente me llamo Jorge, pero me han llamado siempre Jordi. Así que Jordi García, muy fácil. Y nada, yo soy de Alicante, tengo 26 años. Y nada, pues yo soy amigo de Luis de siempre, de toda la vida. Nos conocimos en el último año de Parvulitos, fue, ¿no? Sí, correcto. Nada, fuimos juntos al colegio, pues al instituto. Ya después nos separamos. Bueno, estudié farmacia. Acabé en 2020, sí, en 2020. Y nada, después cogí y me vine aquí a Madrid a hacer un máster para especializarme en industria farmacéutica y ahora trabajo como visitador médico en una compañía farmacéutica española. Genial. Pero nada, me gusta el deporte, trolear un poquito a Luis, distintas cosas. Bueno, nos conocemos toda la vida y lo más importante es que no hemos perdido el contacto después de Sí, tantos años. vamos haciendo ahí nuestras cenitas, nuestras llamadas. Hablamos, los memes, todo. Hostia, pues buena presentación, ¿eh? No, no, completa. Vale. Y cuéntanos un poco tu trayectoria de estudiante. Pues eso. Yo cogí, partimos ya, bueno, de una vez acabamos la ESO, ¿no? Y tal. Porque ya ahí es cuando empiezas a tomar decisiones. Bueno, resumidamente, lo primero. Colegio, bien, ahí en el colegio El Faro. Que la verdad es que estaba al lado de casa, bastante bien. Ahí era, coincidí con Luis, siempre íbamos juntos a clase. Además, luego siempre, pues como los dos comíamos en casa, pues muchas veces me iba yo a su casa, se venía a la mía y todo eso. Sí. Ahí es curioso. Sí, en tu casa veíamos Los Simpsons, luego jugábamos al Resi 4 en la Wii, hacíamos muchas cosas. Así en Evil, ahora te lo has pasado ahí en. Lo has jugado aquí en directo. Aunque bueno, ibas a resubir los clips, ¿no? Dijiste el otro día del Resident Evil. Sí, correcto, del Resident Evil. Es que la gente ya está interactuando en el chat. Ah, ¿sí? ¿Tenéis aquí puntos de canjeo para las preguntas que queréis que le haga el invitado? ¿Quién está metido en el chat? Pues un tal Mario Palacios. Hostia, el mariete ese es amigo mío de aquí de Madrid. Ese. Y un Croso TV. ¿Quién es Croso? Te pone idea, me dice, pero me dice vaya leyendas. Como si te conociera. Croso te dio sub, ¿eh? No sé si te acuerdas. Sí, aquí está. ¿Y quién será? Pues ni puta idea. Creo que a lo largo de la entrevista podemos ir intentando descifrar quién es Croso. Pues Croso, yo creo que es Toni Kroos. No, ¿qué Yo opina creo que. Croso de esto? Intentemos desvelar A su. ver, tu nombre empieza por P. No, no, pero espérate, tranquila, Luisito, no vamos a ir ya de primeras a saber quién es. Estoy Hostia, contando. Feli, gracias por el follow. ¿Quién Nada, está? ¿Quién está? ¿Tú? creo que es uno de mi curso de marketing. No sé, de puta madre. Mira, yo ahora si quieres podemos hablar también ahí un poquito tema marketing y tal, porque mi máster también di marketing y me moló bastante. Bueno, el caso que nos vamos aquí por las ramas. Sí, bueno, está bien interactuar con dos, pero continuando con esto, Claro, ¿qué es te que sí. motivó a estudiar farmacia? ¿Tenías otra carrera en mente? Pues eso, yo cuando acabé bachiller, yo hice bachiller de ciencias y no sé, a mí lo que me gustaba era un poco, pues eso, química, ciencias de la salud. Y lo que realmente me determinó a estudiar farmacia era que estaba al lado de mi casa. Joder, pues de puta madre. Es verdad. Estaba entre varias carreras. Yo me acuerdo de eso. Yo tenía biotecnología y farmacia. Y ya después, pues otras tantas. Y en biotecnología entré por lista de espera, en farmacia directo. Y al final, pues como
el temario era similar, había cosas, ya luego te especializas más en una cosa o en otra, aunque yo el máster lo he hecho con gente que ha hecho biotecnología, que al final tienes muchos caminos que se juntan. Hostia, es como una carrera de científico esto. Uno de los determinantes fue que estaba a 7 minutos en coche de mi casa. Hostia, qué guay. Pero me gusta demasiado madrugar, Luisito. Hostia, pero tenía más carreras en mente aparte de esa, por lo que veo. Sí, biotecnología, luego también ciencias de la actividad física y el deporte, economía. Hostia, pues yo si hubiera hecho una carrera, hubiera hecho magisterio. Sí. Sí, pero bueno, cada uno toma sus decisiones. A mí a lo mejor te pega telecomunicaciones, ¿no? Como te mola todo el rollo... Ah, del operador no me veo yo, porque ahí te cuelgan no, y... No, eso no es teleoperador. Ya. Te estaba tomando el pelo. Ya empiezas con los troleitos, ¿eh? Ahí lo tienes, preparado. El primer troleo. Vengo preparado. Vale. Pues muy nada, bien. Eso. Yo creo que sobre todo pues era algo científico, que era lo que me gustaba. Me enseñaron lo que era el programa de la carrera y me pareció interesante. Y luego también eso, que estaba cerquita de casa, obviamente, eso todo influye. Pues vale. ¿Cuáles son los pros y contras de la farmacia? ¿De la carrera? Sí. De la carrera, sí. A mí es una carrera que por lo general me gustó. El primer año sí que es verdad que es un poquito de relleno, ¿sabes? Tienes ahí mucho... Tienes matemáticas, física, química inorgánica. Es como un tercero de bachiller. Hostia. Yo creo que a lo mejor eso es como un poco criba para la gente. Dice, ahora empezamos 120, el siguiente año solo son 80, porque se dejan la carrera unos tantos. Y luego eso, por lo general, el pro general, pues que me gustaba la materia por lo que me gustaba, tenías, los horarios estaban muy bien, tenías prácticas, tenías clases, entonces te iban alternando, tenías, te daban flexibilidad, estaba bastante bien. Oye, pues y, muy interesante. Sí, la verdad es que estaba muy bien. Y luego como contra tengo una, sobre todo que es la que digo siempre. Y es que en cuanto a salidas laborales, farmacia tiene muchísimas, te puedes hacer un montón. Pero en la carrera solo te enfocan a dos. Y no es que no te digan, mira, pues prácticas solo puedes hacer en dos, existen tantas otras. Por lo general, das solo dos, no das asignaturas de otras cosas. Solo das de esas dos salidas. Pues está bien que tengas salidas laborales, por ejemplo, la informática también tiene muchas salidas. Sí, obvio. Pero farmacia, no sé, tienen en la carrera eso, solo te enfocan, ¿no? A farmacia comunitaria, que es la farmacia de calle, o a farmacia hospitalaria. ¿Farmacia de calle? Sí, la comunitaria. Ah, la típica, claro. Claro. Cuando te duele la cabeza vas a comprarte el ibuprofeno, ahí. Aquí pregunta uno en el chat para ti. ¿Crees que has triunfado en tu vida? ¿Quién lo ha preguntado? El que le ha dado follow, el de mi clase. No sé. Pues aún no. Aún no. A ver, triunfar, que es muy relativo el que es triunfar. Bueno, de momento, yo tampoco he entendido así el contexto de la pregunta, pero bueno. No, pero que claro que sí, está. Es. Yo sí, sí que la entiendo, ¿sabes? Lo que pasa es que tú piensas, la puedes ver desde muchos matices. Claro. Yo actualmente estoy contento por cómo me va yendo y cómo voy cambiando de año a año. Pero yo pretendo, pues, conseguir solo que consolidarme en la industria farmacéutica, seguir escalando, tener pues obviamente mejor ir subiendo en cuanto a calidad de vida, económicamente, de todo. Entonces aún queda mucho. Aquí rectifica su pregunta, dice desde su punto de vista. Pero ahí se entiende. ¿Desde el mío? Sí, eso es lo que te pregunta. Sí, a ver, yo creo que yo estoy contento con cómo me va de un año a otro. Para mí triunfar es eso, es estar un poquito mejor que el año pasado. Pues no, yo solo vi notando, acabas la carrera, pues venga, el máster. Una vez acabas el máster, venga, ya empiezas a trabajar. Ya es un año trabajando, ya llevas otro, pues vale, ya vas teniendo más dinero para tus cosas, para todo. Los gastos, etcétera. Sí, un poquito todo. Además que aquí en Madrid te dejas una pasta cada vez que haces cualquier cosa. Yo sé que ahí en Madrid te puedes dejar de media 200 pavos si viajas ahí. No, a ver, si te vas un esto de viaje, puede ser. Claro. Pero por lo general, a ver, es más caro, pero bueno, la cosa es que siempre tienes muchos planes, entonces siempre estás haciendo cosas y te acabas gastando el dinero. Muy bien. Y siguiendo, ¿y qué asignatura preferías tú en farmacia? Pues a mí me gustaba mucho la inmunología. ¿Puedes explicarla un poco en detalle para los que no sepan qué es inmunología, aunque la palabra es obvia de inmunidad?
Claro, la inmunología es la ciencia que estudia pues todas las defensas de tu cuerpo, Ah. ¿vale? Entonces tú tienes todo lo que pasa desde que tu cuerpo detecta un patógeno, pues cómo se desarrolla la respuesta, cómo lucha contra los distintos tipos de patógenos, cómo se adapta, cómo aprende. Era muy guay, era difícil, pero yo la entendía muy bien. Entonces, no me resultó complicada. ¿Y la que peor te gustaba? O sea, la que menos. Ciencias instrumentales. Hostia, ¿ciencias instrumentales? Pregúntame de qué iba. Eso, ¿de qué consiste? No lo sé. La clase, además, el profesor era un poco especial y es que nadie iba a clase. El examen luego iba de cosas distintas de las que daba en clase. No sé exactamente para qué sirven ni. No sé. Yo en mi carrera no era muy importante. Y nada, pues cogí, íbamos a una academia, nos explicaban los ejercicios que solían poner y luego, como esa asignatura también la tenían en biotecnología. Entonces, el examen, había dos o tres preguntas que nos ponían las mismas. Y yo cogí a unas amigas de biotecnología que habían hecho el examen 2 días antes, me las pasaron y las preguntas eran Ojo, iguales. ojo, Mario Palacios es follow, bienvenido. El mariete. Sí, tenemos 8 espectadores ahora, ¿eh? Y le di al mariete, puta, qué rico, ¿eh? Puta, qué rico. Eso, ¿sabes? Bueno, si sigue Mario conectado, es lo que estaba contando Sí. antes Luis, que con Mario era con el que yo hacía la broma, con Mario y con Kisio, que es uno de sus compañeros de piso. Que yo cuando me vine a la última semana de agosto a Madrid, estábamos todo el día diciendo, puta, qué rico, a lo mejor estábamos por ahí de cervezas, te pegabas un trago y de repente alguien decía, puta, qué rico. Y después salió cuando empezó a decirlo el Natos en la resistencia. Yo es que lo descubrí en la entrevista de Natos Ewort de su último LP, que decía eso, pon el vídeo. Y Es luego un día. el Pablo Garrett o el DJ Sai, quien estuviera en el público, dijo eso. A ver, que Pablo Garrett sabe cómo tomar muy en serio la música. Sí, muy bueno. A ver, continuemos. Cuéntanos alguna situación complicada o un reto al que te has enfrentado durante una práctica de farmacia. En las prácticas Sí, donde sea. o en trabajo día a día o algo relacionado pues con mi carrera y todo eso. Sí. Pues a ver, relacionado con la carrera, sobre todo el hecho de buscar trabajo. Claro. El empezar a trabajar es un poco difícil, por lo menos en el sector este, porque sí que es verdad que hay mucha oferta, pero también hay mucha demanda, hay mucha gente. Entonces, lo que pasa un poquito es que al principio estás ahí en la tesitura de que estás en una situación de que para trabajar te piden 3 años de experiencia, pero ¿qué pasa? Que si no te contratan, no puedes tener esa experiencia. Creo que en esto también lo hablabas en una entrevista con Víctor, Creo que ¿no? sí. Si me También sacó. recuerdas lo que era lo que dije. Sí, sobre eso, sobre el tema de que era la pescadilla que se mordía la cola, ¿no? Que Sí. para trabajar necesitas experiencia, pero no puedes tener experiencia si no te cogen en un primer trabajo. Entonces tienes que echar ahí ofertas Cada a currículum, etcétera. un montón de todas las puestos que te puedan interesar y mira, aprovechar en la que te cojan. Claro, las vacantes y todo esto está súper solicitado y hay poca demanda, como tú dices. No, a ver, más que eso, y están solicitadas y eso, y que piden gente con experiencia, por lo general. Vale, aquí dice Waselin, anécdota del radio exterior. Anécdota del radio exterior. Buah, yo siempre cuento una buenísima. ¿Cómo cuál? A ver, un momento. Tranquilo, puedes cogerlo. ¿Sí? Sí, Vale, sí. silencio. Silencio un momentito, Luisito. Sí, mientras hablo con el chat, vale. Bueno, ¿y qué os contáis? Cuenta alguna de Pili. Vale, ahora lo contaremos. Aunque yo creo que no he coincidido. Sí, estuve con él en el faro, sí. Pues muy bien, aquí estamos. Otro podcast más. ¿Y qué tal estáis vosotros? ¿Qué vais a hacer el finde? Sí, no me lo esperaba yo 10, ¿eh? ¿Y cómo te llamabas tú, Croso? Ahora que no está él, aprovechamos y dices el nombre. Hostia, ¿qué dices? Yo me quedé sin entrada para ver a Coldplay, tío. Qué envidia. Que se agotaron en menos de una hora, 4 fechas.
Ahora le pregunto tu pregunta, White. Pues del faro, poca cosa. Pues que solo me acuerdo de los torneos de fútbol de los viernes. Sí, TikTok ya lo usaré más adelante. Sí, da lo mismo si estás en grada, en pista, en golden, no sé, no sé cuánto, pero lo importante es que lo disfrutes. Angelina, hostia. Usted prefería más a Josemi como profesor. ¿Te conozco de algo, Guase? ¡Yepa! Vale, ya ha vuelto. Estoy por aquí, perdona, me había Vale, llamado mis. aquí pregunta del moderador del canal. Espera, tengo dos lados, sí, dime, dime. Vale, se llama White Alevi o Dani, como prefieras llamarle. Te pregunta, en caso de que hayas trabajado en una farmacia, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Nada, a ver, en la farmacia estuve solo 3 meses de prácticas. Sí. Y tampoco me pedían cosas. Tampoco me han pedido nada muy raro, la También me verdad. contaban mis padres que les atendiste una vez. Sí. No sé, a ver, es que tampoco te piden, pues yo qué sé, el típico que te pide la Viagra o que te lleva el niño rata así, dice, ¿me das condones? No compres los condones en las farmacias, que son mucho más caros. Sí, claro. Claro. Pero nada, tampoco me han pedido nada así exagerado. Eso, es el típico que te va así y dice, ah, la pastillita azul, que es la Viagra. Claro. ¿Sabes qué es la Viagra? Sí, claro. Y laxantes también. Sí, también. No voy a decir quién, No, 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 si es pero algo privado, mejor no lo digas. un profesor del radio vino a ¿Qué? comprar laxantes. Hostia. Ya sé quién es, el de ciencias. No, no, no te voy a decir nada. A ver, y Croso dice, cuenta algo de la pili. ¿De qué pili? Yo qué sé, yo no sé quién es la pili, será El Croso este también. alguna profe del radio o algo así, no estoy seguro. Ya, claro que sí, que es una profe del radio. Y parlaba valenciano. Yo es que esa no la he tenido, pero Nico me contó que era un pájaro mal agüero. Que os Nada, gritaba mucho. tampoco hay que hacer sangre. Yo creo que era una profesora que, no, no sé, yo creo que no le gustaba demasiado dar clase. Y la de ética, ¿te acuerdas de la maleta? Sí, Que hombre, sí, fue el día de las notas me acuerdo que vi a la gente rodeándola, reclamando un aprobado. sí, no, estaba un poco, se le iba un poco la charla. Lo que se hacía cosas sin sentido, un poco a veces. Y aquí dicen Rodolfo, que os echó al pasillo porque os descojonasteis. ¿Eso quién te lo ha puesto el moroso? Guaselin es el moroso. No sé, no sé, pero es que. Guaselin es del radio también. Vale, Ese te. es que me está diciendo que cuéntate algo del radio y de Angelina. ¿Quién es Guaselin? Guaselin te ha dicho del faro. Eso es del colegio El Faro. Ese iba con nosotros al faro. ¡Hostia! Es el puto Gabri. ¿Es el Como sea el Gabri puto. ese? Pregúntale a ver si es el Gabri. ¿Eres el Gabri? Yo pensaba que era Alex Tirado. No, no, no sé, no. Alex no me ha reaccionado, no he hablado con él. Pero el Gabri sí que me ha dicho que sí iba a pasar. Pues no, el Rodolfo fue buenísima. La del Rodolfo cogió y estábamos en clase, él daba historia, estábamos en la clase de informática, porque la dábamos ahí, ¿vale? Y estábamos toda la fila de ordenadores y Sí. estábamos ahí sentados. El Moroso, el Ricky. Yo, a uno que le llamamos el Martillo, que es uno de nuestros protagonistas, el Antonio Jaén, Víctor Vidal y el Álvaro Prieto. Dios. Estamos en una fila y estamos ahí y veníamos de educación física y era uno de estos que hacía mucho calor, tal. ¿Y qué pasa? Veníamos de educación física o del patio, hacía un calor que flipas y estábamos sudados. Y coge el Antonio Jaén y coge un rulillo de papel, ¿vale? A todo esto, el que te he dicho que se llamaba el Martillo, Sí. ¿vale? Tenía otro nombre, pero nosotros le llamamos el martillo. Pues lo vamos a dejar con el martillo. Y el martillo era un tío que cogía y se ponía a fumar en medio del patio y esas Madre que cosas, lo ¿sabes? parió. Iba andando, iba fumando, era un tío súper grande. Iba ahí andando y los profesores le daban miedo decirle que no fumara. Y cogía, y un día cogía, y el Antonio cogió y cogió un papel, lo lió como si fuera un cigarro y se lo pasó por los huevos sudados. ¿Vale? Y estaba Hostia. bastante asqueroso. Y de repente lo coge y se lo tira a Ricky. Y le cae justo delante de la mesa. Y se queda así el Ricky. Se acerca y ya ve el papel que estaba así húmedo, tal, asqueroso. Y hace el Ricky, ¿qué es esto? Y nos ve riéndonos y hace así, lo aparta. Y ¿Qué le cae al dices? martillo.
y cojo. Hostia. Y el Jaén se le había tirado en plan rollo, venga, cógelo y se lo cae el martillo y le digo, martillo, haz como que te lo fumas para asustar al Rodolfo, no sé qué. Y coge y Hostia. mete el martillo. Se lo pone así en la boca. Y nosotros así un montón. Y a Rodolfo se gira y dice, a ver, los del fondo. Ya basta, ¿no? Dale, perdón, Rodolfo. Los echó a la Sí, calle. porque salía seguía el martillo ahí con la tontería. No sé, haciéndosele esto así para que me vieran así, riéndonos otra vez. Los del fondo, ya, ¿no? Al asiento vais fuera, ¿eh? Dale, perdón, Rodolfo. Y en una de esas coge el martillo y se lo empieza a poner aquí. Lo hace así, hace. Y se lo mete dentro en la boca, el papel todo sudado de los huevos. Y ya estamos así, de repente hace el moroso. Y pegó un grito así de a lo bestia. Y cogió el rol y dice: ¡Todo fuera! Y nada, y todo eso. Estaban el Víctor Vidal y el Jorge Prieto jugando al Clash of Clans al lado y les tiraron por la cara, ¿sabes? Que no Hostia. habían hecho nada. Y entonces tenemos eso ahí de broma. Fue bastante bueno. Hostia, pero si Rodolfo os conocía, os echó así sin más. A ver, sin más, ¿no? Ya vamos tocándole las pelotas 10-15 minutos. Bueno, por un poco de escogones tampoco pasa nada, hombre. Pero estamos reventando la clase. Luego nosotros, cuando íbamos a casa de Samu, estábamos a llamar a Rodolfo. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Y se lo contábamos. Y se ponía, ah, qué cabrones que sois, ¿eh? ¿Le dijisteis la verdad? Claro. No sé, nosotros cuando íbamos, nosotros a lo mejor salíamos. Y estamos el moroso y yo en casa de Samu y decían, Rodolfo, este sacó bien tu examen, ¿eh? Y el moroso decía, vete, cabrón, no sé qué. Luego nos chivábamos de las cosas que hacíamos, se lo contábamos y se reía. Hostia, En clase, pues. si hacíamos el subnormal, nos echaba la bronca, pero porque es que es lo que tiene que hacer. Pero luego cuando estábamos fuera, es que nosotros, el moroso y yo, por ejemplo, Rodolfo lo conocemos desde que íbamos a quinto de primaria. No, perdona, sí, a quinto de primaria. ¿Sí? Claro, porque jugábamos con Samu al fútbol, entonces nuestros padres eran amigos. Siempre se juntaba mucho mi padre, el padre de Samu, el padre del moroso. Pero si la última vez que vi al padre de Samu fue en tus 18 cumpleaños en aquel sitio de cada esquina. Puede ser. Sí, Puede que ser. jugábamos al futbolín ahí. Sí. Vale, y aquí dice Croso que mañana va a ver a Coldplay. Sí, ¿quién es Grosso? Pues la verdad es que no sé. Y Wazzelin dice pilladón, o sea que es Gabri. No, 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 no creo que sea Gabri. No sé, he hecho nombres así al azar y he hecho pilladón. No, porque Gabri no conocía tu canal y Kroos es suscriptor. Sí, el de los primeros fundador. Y ojo, y adelanto aquí una cosa, si llego a los 5 suscriptores, extensibles este verano, ¿eh? A ver, si llegamos ya a los 5 suscriptores, hoy tiene que pasar algo en directo. ¿Cómo qué? No sé, cúrratelo, tú eres el. ¿El entrevistador? Claro. Joder, pues no sé, sugerirme algo. No sé. A ver, aquí pregunta Marcelo Dudu 977. Ya. Buena, Jordi. ¿Qué tal son tus compañeros de piso? Dice, pues roncan mucho. ¿Roncan mucho? En especial Marcelo Dudu 97. Hostia, por eso. Es mi compañero de piso, Luisito. Anda. Mira, por ejemplo, hablando de compañero de piso, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué piensas que es? ¿Arte abstracto? Aquí tenemos. Hostia. ¿Qué crees que puede ser eso? Yo sé, yo pensaba que estabas en la consulta del psicólogo. Sí. Psicólogo de las pelotas. ¿Qué piensas que puede ser eso, Luisito? Pues pensaba que era el yin y el yang. O el No, agujero eso. negro. ¿Sabes qué es? Es una pizza carbonizada. Ya, ahí me lo vas a colar con queso, ¿no? Es una pizza carbonizada de Marcelo. Ojo lo que hizo el Croso, tirarles el prime a este hombre. Hombre, Oye, hay pues que darle el con la poca broma, el otro día en la entrevista de Víctor, le obligaron a Óscar Baró, que es un amigo, que te presenté en mi cumpleaños, y Sí, dijeron, sí. suscribiros, y tiró el prime el tío. Pues eso, Luisito, estos son pizzas quemadas, que el Marcelo llega de fiesta ¿Qué? un poco, como ibas tú cuando saliste con Viken. Y llega con hambre y sueño. Entonces se pone una pizza en el horno, se queda dormido y la pizza se queda en el horno 4 o 5 horas. Hostia. Que llega alguien y la quita. Hostia, de anécdotas del radio, a mí yo me lo pasaba muy bien el día que jugamos el torneo de fútbol. ¿Cómo? El día que jugamos el torneo de fútbol.
Contra los de bachiller que les ganamos. Claro. Sí, les metí yo dos goles que me acuerdo. Que jugaba ahí Alberto Albertos y el Carlos Sáez y todos estos. Y íbamos a cuarto. Es verdad, es verdad. Me acuerdo que había ahí un espectáculo de gente, madre mía. Porque es que estaba en un circo romano y yo, joder. Y la verdad es que se me dio bien jugar con vosotros y me lo pasé súper bien, ¿eh? Estabas ahí de delantero palomero. Pero me lo pasaba súper bien, de verdad. Sí, estaba guay. Y cuando eliminé al equipo de Víctor Vidal, también. Hombre, te ponías con los buenos que quieres. Hombre, para mí fue un honor. Hombre. Y os agradezco que contarais ese día. Claro. Es que se lo pregunté al Nicolás Palazón y dije, ¿puedo jugar con vosotros? Y me dijo, claro que sí, hombre, únete. El Nico. ¿Y quién era el portero? No me acuerdo el nombre, era un tal Jorge no sé qué. Portero, el Jorge Gómez, el Giri. Ese, el Gómez. El Giri. Un buen chaval. Llamamos el Giri porque estaba súper blanco. Pero Samu también era bueno. Sí, Samu era muy bueno jugando. Bueno, ¿y tú de qué posición eras? Yo jugaba de central o medio centro defensivo. A mí me gustaba jugar de MCO. Yo era el que daba los palos. En plan como Gullit ahí, que bajaba y subía. Idéntico. Bueno, pero me falta el pelo palmera ese. Sí, sí. Te lo podría... Si llegamos hoy a los 5 subs, te lo dejas. No. O te haces el mohicano. Pues si una vez me hice el moño así a lo Bale. No. Eso no era el moño a lo Bale. Bueno, por así decirlo, cuando trabajaba en la panadería me tuve que hacer el moño para que no caiga nada. Si llegamos a los 5 subs, ¿te haces un mohicano? No, yo dije que si llego a los 5 subs hago el extensible en verano. Nah, pero eso es una tontería, yo quiero reacciones en directo. Vale, ¿a qué quieres que reaccione si llego a los 5 aparte del extensible? No sé, un mohicano. Que no tenga copyright ni nada. No, un mohicano, que te tienes que hacer el mohicano. Hostia, no me hagas eso, por favor. A los 10, si llegamos a los 10 en mohicano. No, ni de coña. Si lo dices, llegamos. No, otra cosa mejor, por favor. Si dices que a los 10 te hacen mohicano, llegamos a los 10, seguro, 100%. No, otra cosa, por favor, no me hagas esto, que yo es que no me he peinado, no me he rapado en mi puta vida. ¿Te vas siendo ahora? No, jamás pienso raparme. Que la gente que se rapaba en el confinamiento tampoco lo entendía. ¿Tú te rapaste? Hostia, pero sí, vi que en cuando se rapó parecía 11 de Stranger Things. Hostia. Pues nada, venga, vamos a seguir con la entrevista. Hay nuevas preguntitas. Si el chat no tiene más preguntas, vamos a ir diciendo cosas. Sí, tiene más. Más cosas. Vale, aquí dice que es Wase, dice que Samu es malísimo. Ese es Gabri, seguro. El Wase es ese. Te lo dije. No, tú has dicho, yo te he dicho Crosso, no Wase. ¿Sabes lo vale, que vale. Digo? Crosso dice que estaría guapo rapo. Y una mierda me rapo yo. Vale, y tu piso está por el centro, ¿no? Rapas a Nico. Nico sí que se rapa a los lados. Sí. No sé, o otra cosa, me rapeo algo, yo qué sé, en vez de raparte. Una improvisación. Eso mejor, si llego a los 10. Mejor. Estaría gracioso. Y si llego a los 5, el extensible, ya está. ¿Pero qué es un extensible? Pues estás, por ejemplo, establece un tiempo de 2 horas y por cada sub pueden ser 10 segundos, ¿no? O sea, un beat, 10 segundos. Una sub, 1 minuto. Y no sé cuántas sub, por ejemplo, donas 10, 2 minutos más. Joder. O sea que se va incrementando el tiempo. Si llegas a 1000 bits o te pasas una cifra, mi gente, la cifra, cómo se incrementa. Ya. Pero si lo haces, cuenta conmigo. Yo saldré ahí un ratillo. Hostia, sí, el otro día una vez me donaron 500 bits. Joder, ¿y esos cuántos segundos son? O sea, no hice extensible, eso en euros serían como 20 o 25. No sabré decírtelo. Joder, a gusto. Vale, Waselin dice que digamos nuestros top 5 profes del radio. Hostia, buena pregunta. ¿Hacemos uno conjunto? Vale. ¿O uno conjunto? De primero de la ESO, la de inglés.
No, pero oye, Zorramplas, ¿quién era la de inglés? No me acuerdo el nombre, pero me pareció buena propia. ¿Cómo se llamaba? Había una en primero de inglés que era guapilla, ¿eh? ¿No será esa? Creo que sí, pero no me acuerdo el nombre. Qué cabrón. Evas, ¿puede ser? Tía, pues ni idea. No lo sé, esa a mí no me daba. A ver, dos, cinco profesores. Yo pondría. Es que vamos a hacer todos los de educación física. Hombre, el Luis de Educación Física me acuerdo aún. El Luis, ese sale con la bici con mi padre. ¿Qué dices? ¿Lo conoces? Sí. Hostia. Y luego el Germán. El Germán también era un máquina. El Ya, no sé. bueno. Aparte que nos puteara un poco con los entrenamientos militares esos. Pero a mí me hacía gracia, a mí me gustaba. Sí, yo coincidía con él a veces cuando hacía calistenia con Oscar y Eric. Sí. Sí, Sí, vaya machaque. estaba en las barras de la playa. Alguna vez lo he visto también. Drona, venga, vamos a hacer el top. Aquí dice top 1, ¿cuál se dice? María Sala. María Sala era buena, era buena. Sí. Yo top 1, es que, a ver, top 1 yo pondría al Rudolf, al Rodolfo, tío. El Rodolfo era el que mejor me caía, el que más gracia me hacía. Pero en plan, top 1 de graciosos, de tal. Sí, y en segundo creo que teníamos a la de ciencias naturales, ¿no? Que era nuestra tutora. María José. Creo que sí. Sí, pero a mí, por ejemplo, mira, yo mi top a lo mejor sería. A ver. Joder, como sea otro paquete, tío. Espérate, vengo enseguida, Luisito. Ve Tranquilo, pensando el top. tranquilo. Ve pensando el top, que me han Tranquilo. tocado aquí. Vale. Vale, pues seguimos hablando con vosotros, ¿qué os contáis? Tema vicios, pues. Me tiene ya un poco cansado ya el tema. La han cagado desde el Valencia, sí. Pero ahora se lo pregunto a Jordi a ver qué opina. Ya estoy por aquí. Entonces, ¿qué has pensado del top? Pues yo, por ejemplo, Fernando de Informática. Fernando era máquina también. Top, eso es 5, empezando por abajo. Sí. Vale, entonces, Fernando top 5. Después, en el 4, ¿qué metemos? Al Germán. Yo lo Germán. metería a Germán o a otro. O al Aquí. Llorens. El Llorens era bueno, sí. La verdad es que sí. O el Jaume. Ya, yo pondría solo uno de los dos, a Llorens o a Jaume. Yo me quedo con Jaume. Venga, pues metemos a Jaume en el número 4. Tercero. Los de El tecnología no cuentan. lentejo. Esos no, esos fuera. El Monserrate. Hostia, si no sé quién es. Joder, cómo ese era el mejor de educación física, tío. Ese nos amaba al Gabri y a mí. ¿Cuál Montserrat? El Monserrate. Tío, pues ni idea. Vale, en El el segundo, ¿a quién meteríamos? segundo, a mí es que me caía muy bien Carmen de biología. Ah, sí. Era muy buena, nos Sí, cuidaba. Carmen de Biología, me han hablado muy bien de ella. Sí. Y luego primero, ¿a quién, cuál es tu candidato? Hostia, el primero. A ver, a ver. Es que esta es complicada, ¿eh? Yo pondría el Rodolfo, porque además yo a Rodolfo lo conocía mucho y Yo entonces como era. a él no lo he tenido, yo pongo a Fernando de Informática. Vale, me parece bien. Y top peores 5 los ponemos. ¡Fua! Venga, El de vale. plástica, el de primero. Hostia, el Jesús, tú, ese a mí me hacía gracia, ese, el que iba con el reloj de la esponja. Sí, y daba con la regla en la pizarra. Un poco chalado. Era buena gente. Sí, pero se le Yo iba la pinza. creo que, nada, la top 1 peor, la Pili. Hostia, espera, espera. Se me ha olvidado poner uno en el top 5 de los mejores. El Jesús de historia. Qué Jesús de historia. O sea, uno que Era daba de historia en segundo. castellano. ¿No? No, que era el secretario. Puede ser, me suena, pero no caigo ahora mismo. Bueno, sigamos con el top 5 peores. Los de tecnología, claramente.
Bueno, a ver, sí, el Víctor no me cayó. Yo lo pondría el quinto, Sí. porque hago un montón de deberes, era un poco, Era un mal educado que no te saludaba ni nada. El cuarto. ¿Quién podemos poner de cuarto? Es que en verdad hemos tenido más próceres buenos que malos. Sí, de ahí estoy de acuerdo. Podemos hacer un top 3. Vale. Podemos poner en el tercero, eso, al Víctor. Que era, no era mal profesor, pero era muy. Sabía, pero Es no abusaba. que era muy de... Tomamos nota de redactar de muy rápido, no te daba tiempo a tomar nota. Luego, después de Víctor, podríamos meter a la de filosofía y después a la de valenciano. Dios, la de Valenciano esa que estaba loca. Lo que hemos dicho antes. Creo que había una profe que se llamaba Nieves o algo así, que la tuvo Nico. Hostia, a mí no me ha dado, esa le daba clase a mi hermano. Sí, que me dijeron que era un pájaro mal agüero. No la he conocido. No, pero, ¿y el que coincidimos en el pausa, que era el de ciencias? El Javier. Javier. ¿Ese lo pondrías ahí? No, neutro. Ah, intermedio. Sí, yo lo pondría neutro. Vale, aquí dicen... ¿Cuál se dice? Team Llorens. El Team Llorens, el puto Llorens, tío, que se encadenó al instituto ahí con dos cojones. Hostia, que se trajo Porque el camping gas. los castellanos no están en Valenciano, que se ve un camping gas ahí de todo, tío, qué personaje. No, pero vaya manera de protestar, ¿eh? Ahí con la mochila, con la caraja, y te ves al Llorens con una cacerola ahí pegado, enganchado, echándose un café. No sé qué me Hostia. recordó al Mariano de Quien Quien Viva. Cuando los echan a la calle se pueden a protestar. Sí. Sí que es verdad. Y aquí A ver, pone el de la bici. No sé quién es el de la bici. el de la bici, ¿quién iba en bici? Sí, que había uno que iba en bici. ¿Cómo se llamaba? Hostia, ni puta idea. El de la bici. Monserrate me sale. Coño, claro, el Monserrate. Si tú has dicho que no sabías quién era, ese Hostia, Monserrate. atento a lo que dice Crosso del Víctor. ¿Qué? Dice que Víctor era como un robot mal programado de Yo Robot. Yo Robot lo he añadido yo. Bueno, era un poco eso, sí, el robótico. Hostia, la verdad es que hablaba como así. Venga, tomamos nota, vamos a iniciar este proyecto. Anda, vete a cagar. Dice, mando los deberes, apuntad el 1, el 2, así hasta el 40. Y luego decía, bueno, soy bueno, solo los padres. Aquí también dicen que Carmen, la de biología, en el top 1. Bueno. Yo es que a mí es que yo me llevaba muy bien con Rodolfo. Nos queda en 2 en el top peores. Y luego sigo con las preguntas del chat que han puesto unas cuantas, ¿eh? El top peor es, yo haría eso. Número 3. La ojo ¿Quién había? pipa. Claro, pero es que esa es la pili. Sí, claro, que me acuerdo ahora. Claro, top 3 sería el. ¿Quién habíamos dicho en el tercero? El Víctor, después la de filosofía y top 1 la pili. Sí, claramente. Y aquí igual se dice top 3 de alumnos. Hostia. Ha habido demasiadas leyendas. No se pueden comparar, disfrútalos. No, 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 no. Es que ahí eran diferentes etapas. En primero era otro, en segundo otro más. Iban cambiando. Cada uno ha tenido su prime ahí, ¿sabes? Pues yo te diría, tú en el top 1. ¡Toma! ¡Pelota! No, no, hablo en serio, ¿eh? Sí, muchas gracias, Luisito. Y top 2, Víctor Vidal, que hay... Y 3... Hostia, pues 3, no sabría cuál decirte. Es que hay unos cuantos. Ya. Bueno, es que he tenido muchos allí, que los consideraría top 3, pero no sé a quién meter ahí. Ah, el Sergio Moroso, eso. Al moroso. Al Sergio Moroso. Es Por que favor. es buen chaval. Y sí, al moroso yo, quien quiera le puede llamar Sergio, obviamente, pero por favor, en mi presencia, Sergio aunque ya no lo Fernández. haga, llamadle moroso, por favor. Hostia, Muchas gracias. hablando de... Es que me ha venido a la cabeza ahora lo del... el sento, ¿viste? Lo de las cucarachas. Barro, sí, calla, no me lo re. Vamos a cambiar de tema. Se ha quedado, mira, sale. Prefiero no volver a ese sitio ya. Bueno. Hay que cambiar a otro chiringuito. Sí. ¿Por el chat dicen algo? Sí, están diciendo, a ver. El Un moroso saludo. tiene más. J. García dice... El Jaime, ese vive con Mario, con mi otro Dice amigo. un saludo desde Pitilán. Dylan, Transilvania, Tabacos Bridge.
Y Mario Palacios dice, yo soy más de escopeta. El Scopets. Es que al Moroso también le llamamos el Scopets. ¿Eso me lo traduces, por favor? Scopets, de escopeta. Era porque en el Fortnite iba siempre... Bueno, es por distintas cosas lo de la escopeta. Pero una de ellas es que yo le llamaba el Scopets y entonces ya se ha quedado con el Scopets. Hostia, salió la escopeta, el Scopets. ¿Le dejasteis ese apodo? Igual que... ¿Y Moroso? Porque debía muchos bizums. Hostia, ojo, espera. Que Luno, la amiga que entrevisté, nos ha raideado con 5 personas. Muchas gracias. De puta madre. Ahora te hago el show. El show es que es promocionar el canal y que le den follow los que están aquí. Ahí tenéis el stream del 1. Muchas gracias. ¿Qué tal ha ido el de Last of Us? Bueno, te presento. Él es Jordi, un amigo de toda la vida, de la infancia. Ella se llama Nuria. Es una amiga de Madrid. Y es moderadora del canal. Dice que dormir es infección, claro, porque en el de Last of Us están infectados. Te quedaste por el túnel. Ah, te saluda ahora, dice. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, hablando de nuestro top 3 de profesores y de alumnos de nuestro instituto. ¿Qué tal, Valencista? Pues va muy bien, ¿eh? ¿Tú te lo estás pasando bien? ¿Eh, Jordi? Sí, de puta madre. Eso es lo que dicen por ahí. Dicen Scopets vs Pistolas, el evento del año. Hostia, aquí pone que Scopets vs Pistolas en el evento del año. Creo que se ha cancelado algo. Sí, el virus ha dicho que no. Hostia, ¿no? Que somos ya 20, ¿eh? Espectadores. ¿Cuánto? Hostia, oye, pues está. Hola, Befol, ¿qué tal? Dice... Y dice que aquí, J. García, es verdad que está imbatido. El otro, ¿no? J. García. Pregunten qué pasó con Virus. Pues ni puta idea. Es que he visto que iba y ha puesto en el título. Se cancela algo de la velada y no sé qué ha pasado. No sé. Hostia, lo que me dice aquí Grosso, ¿eh? Es buena, ¿eh? Buen reto. Propongo velada a los 25 subs. Ojo, pues lo dejo aquí marcado, ¿eh? Yo a mis amigos siempre les propongo una velada, pero nunca. Luno, ¿puedes dejarlo fijado? Es que ya como es la moderadora y yo no puedo fijarlo. Yo me suscribo, ¿eh? Y pregunta qué pasó. Pues fija esto, lo de propongo velada a los 5 subs. Hostia, espérate que la lío. Combate final Luis contra Crossover y relevo mi identidad. Hostia, no. Eso, el Crossover, ¿tú crees que estará fuerte o que será un pussy? Toma, Nuria, aquí lo tienes. A lo mejor ya te has peleado con él alguna vez. Hostia, pues no, yo si me pelearía sería contigo en la velada. Pues te unto. Vale, ya mira, si puedes ver el chat de mi stream, Jordi, mira lo que han fijado. Lo que ha fijado Nuria. Hostia, lo que dice Waselin Taberner contra González. Claro, como River contra The Rivers. Claro. Pues venga, velada a los 25. Pero ¿y el Papi Gabi contra quién pelea? A los 20, échale huevos. Gabri contra Ricky Winner. Hostia, oye, eso suena a pelea de Call of Duty, ¿eh? Contra Ricky, ¿sabes quién es Ricky Winner? Hombre, claro, si lo vi en el Rock and Roll en la entrada. Pues yo contra el Ricky no me peleaba. Tranquila, Nuria, no... es que me está diciendo que se ha perdido a la mitad, pero sigue. El Ricky nos ha zurrado a todos los del instituto. Sí. A todos nos ha calentado el Ricky alguna vez. ¿Tienes alguna pregunta en relación con la carrera de farmacia o algo que quieras preguntarle? Es que le estoy diciendo a Nuria que se ha perdido a la mitad de su entrevista, como ella ha hecho directo hace poco. Pues le estoy diciendo que lo volveré a resubir y que te puede preguntar lo que quieras. Y gracias por el follow, J. García. Y Crosso dice Nico Palazón contra Alex Tirado. Esa pelea muy random. Y gracias por el follow. Hostia, ahora está yendo muy bien, ¿eh? Sí, ¿están subiendo follows? Sí, están subiendo cada vez más. Bien. Si lo tengo con la de Grimey, pasé de 130 y algo a 154. Joder, unos cuantos. Si tuve a 186 personas viéndome. De puta madre. Vale, es que no sé lo que has preguntado, así que pregúntale lo que quieras, algo relacionado con la farmacia, que antes me lo has dicho. No sé qué de pastillas, que le pregunte a él. Como él. Es que tenemos un amigo que le llamamos Erwin el pastillero. Querías preguntarte si puedes dejar las pastillas o las drogas. Yo creo que las pastillas no es por la farmacia, ¿eh?
¿no? Lo del pastillero no creo que también porque va mucho a la farmacia. Pero eso, yo de todas formas no trabajo en farmacia. Yo he estudiado farmacia, he hecho ahí esto y después he hecho el máster de industria farmacéutica. A ver, entonces yo al fin y al cabo en farmacia he trabajado poquito, estuve 3 meses. Vale, aquí te pregunta algo, a ver si la puedes poner en situación, dice que va un poco perdida, si puedes ayudarla. Pero, ¿él ha trabajado en farmacias o en laboratorios? ¿Yo? Sí, te pregunta a ti para ponerla así un poco en situación, como ha entrado hace poco. Yo hice las prácticas de farmacia en una farmacia comunitaria, ¿vale? Ya después me fui a hacer un máster de industria farmacéutica y trabajé en una agencia de comunicación primero, bueno, las prácticas del máster, en una agencia de comunicación especializada en laboratorios farmacéuticos. Bueno, pues distintos laboratorios farmacéuticos nos contrataban para distintas cosas. Y ya cuando acabé, que acabé en mayo del año pasado, empecé de visitador médico y eso es en lo que estoy trabajando ahora, en otra compañía. Pues está muy bien, ¿eh? Estoy trabajando ahora eso, de visitador médico. Sí, sí, me alegro de que te haya ido todo bien en la carrera, en la farmacia. De verdad que te felicito, ¿eh? Muchas gracias, Luisito. A ver, tiene otra pregunta, Nuria, para ti, ¿preparado? Sí. ¿Y qué es un visitador médico? Pues mira, yo trabajo en... Pues los laboratorios farmacéuticos tienen sus productos, ¿no? Tú ponte, el laboratorio X tiene... Un fármaco para la diabetes, uno para la insuficiencia renal, uno para contra el cáncer, otro contra tal. Entonces, los visitadores médicos lo que hacemos es que vamos a los hospitales y le presentamos a los médicos nuestros productos y les ayudamos a utilizarlos. Por ejemplo, yo tengo un producto para diabetes. ¿A quién voy a visitar yo? Pues a endocrinos, a médicos de familia y tal. Entonces tú les llevas novedades sobre tu producto, en qué pueden ayudar a pacientes, ¿vale? Es como una especie de eso, es una especie de vendedor, pero yo no vendo directamente, yo informo para que después los médicos lo pauten. Ah, pues esto es interesante, ¿eh? Claro. Te dice que... Ah, vale, eres como un comercial de medicamentos. Sí, más o menos, pero nosotros no vendemos. Nosotros lo que hacemos es eso. Promocionar el producto. Exacto. Es la parte de ventas. Y te pregunta, Nuria, ¿conoces el Sonube? ¿Sonube o algo así? No sé, así de primeras no caigo. Hostia, pues yo tampoco sé qué. Me ha dejado así rayado, pero... Y aquí, Wasi tiene una pregunta para ti. Dice que ¿quién es Zumosol? Zumosol. Me ha puesto Zumosol. ¿Pero que quién es? Sí, que dice que te lo pregunta a ti. Con mi primo. No sé quién es Zumosol. Vale, y aquí hay una pregunta de Beckfall, que es una amiga del chat. Dice que de los que visitan a los médicos a primera hora, si son de los que están. Es así, ¿no? Sí. Sí, son otros, pues, otros visitadores. Ya, pues normalmente, pues primero vas a primera hora, ya cuando ya los vas conociendo, a lo mejor pues puedes ir más a 10 horas, o te vais a tomar un café y le haces ahí la visita, incluso a comer, cenar, un poco de todo. Ah, igual se dice que si te suena de Twitter. No sé. Pues bueno, no, pasando de. Bueno, ya que nos ponga más en detalle, te hago la pregunta que te va a hacer Nuri ahora. Dice que, ¿sabes lo que son los ecos de contraste? Es el producto que se usa para el eco. O sea, para eso. ¿Cómo? ¿Qué son los ecos con contraste? Tío, pues no sé si tiene que ver algo con tu carrera o... No sé a qué se refiere. Ecos de contraste, no sé si es algo de... ¿Pero qué se refiere? ¿De las máquinas de ecografía o...? Creo que sí, ahora que lo pienso, si tiene algo que ver con tu carrera. No sé. Es que nosotros lo que es devices y todo eso, las máquinas no las tocamos. Yo no... Es que es muy complejo, ¿sabes? La carrera, tú das unas cosas y luego pues en el máster te enfocas a otras, a lo mejor tú en la carrera es que das todo, ¿sabes? Y los das un poquito por encima y luego ya cuando te especializas en un campo, tú ten en cuenta que tienes un montón de campos ya simplemente de farmacología, luego tienes un montón de campos de todo, de máquinas, en la industria farmacéutica se hace todo, desde las agujitas para pinchar, las bolsas de los plasmas, luego una máquina en la que te hacen las ecografías, las resonancias, todo, ¿sabes? Entonces es muy, muy amplio. Vale. Cada empresa, cada farmacéutica está especializada en una cosa. Ah, vale. Pregunta de Beckfall para ti. ¿Notas diferencias entre el interés de los médicos en centros privados y públicos?
Es que yo no visito, a ver, yo no visito privados, los privados los hace mi jefe, pero hay muchísimos que por la mañana están en público y después se va a privado. ¿Sabes? Por lo general tampoco es una diferencia muy bestia. ¿Sabes? Que nada más que de público a privado es, pues en función de cada médico. Hay médicos que no te hacen caso, otros que sí, independientemente de dónde trabajen. Yo tengo médicos que sé que solo trabajan en pública, que se van súper bien conmigo, están siempre ahí pendientes, ¿sabes? Les visitas muy bien, están abiertos a todo. Luego hay algunos que trabajan en pública y privada que también, pero luego hay otros que trabajan en pública que no te hacen ni caso, que ni te ven, y en privada igual. Vaya, sé que hay diferencias. No, no, pero me refiero Sí, en te cuanto a... entiendo. No, hay más entre médicos, ¿sabes? No entre... Da igual donde trabajen. Vale, pregunta de Nuria. ¿Tú tomas medicamentos? A veces, yo siempre tomo, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? Siempre cuando estoy mal de cabeza, tal, pues ibuprofeno, te tomas luego Hombre. los antigripales, luego yo también, pues algún omeprazol, si estás ahí revuelto de la barriga, con acidez, Claro, pero eso. los medicamentos más comunes. Aerius para cuando me da la alergia. Hostia, yo no me Pero bueno. acuerdo qué pastilla me tomaba para la alergia, creo que era Ebastel. Puede ser. Sí, esa es la que me receta el médico. Sí, pues será esa, el de pastel. Sí, es que esa sin receta no te la puedes sacar de la farmacia, esas pastillas. La mayoría de medicamentos son con receta. Hay muchos que no, pero hay Y muchos. puede ser por algún motivo o algo, porque te pidan receta algún medicamento que digas, ¿para qué voy a pedir yo receta si esto es para la alergia? Ya, pero es para llevar un control de lo que sé, que la gente, tú te tomas un, te pones a comerte una tableta de pastillas para alergia y estás jodido. Vale, y lo de la pregunta de Befol de los centros privados y todo esto, me la explico ahora un poco en contexto y te la expongo. Dice que te pregunto eso porque en la privada tienen más cuidado con lo que gastan y en la pública menos porque lo pagamos entre todos, el Estado. Verdad es que es al revés. En la pública llevan muchísimo más control de lo que se gastan porque tienen mucho menos dinero. Entonces lo llevan mucho más controlado. Y la pregunta de Nuria dice, lo de los medicamentos, dice yo, cetiricina, que yo para los nombres... Cetiricina, ¿eso qué es? ¿Es antibiótico? No lo ¿Qué sé, es no es eso, eso. Nuria? Hay un montón de... Hay un... Y Ki7 dice eso con un poco de anís. Se pasa. Ese buen cervecero, el Q7. Vale, ya. Y Nuria dice que es para la alergia, ese medicamento que te he dicho, la cetiricina. No lo sé, no lo sé seguro. Yo no conozco, obviamente no voy a conocer todos. Vale, y ¿Sabes? Waselin dice que el chaval este de Twitter, que es que le gustaba ponerle tweets a algo, no sé a qué. Así que aún sigo sin caer, ni tú tampoco, supongo. No sé, no creo ahora mismo. Dice Croso que lo del anís, eso es un antihistamínico. El anís, no, es un analgésico para el dolor de muelas. ¿Y hay algún medicamento que sea súper secreto que no puedas revelar? No. O sea, que esté prohibido comprarlo. A ver, hay algunos los medicamentos, hay algunos que a lo mejor descatalogan por algo, o se tienen que pegar una revisión o tal, pero no hay, no está, ¿cómo es el compuesto V? Tienen que Un pasar medicamento. por un control. Claro, todo lleva proceso de acceso al mercado, es muy... Es muy eso, es muy largo. Todo lo que es acceso al mercado, Sí. que te hace fármaco, es lleva, te pegas unos 10 años o así para hacerlo. Y Desde... Beckpol te pregunta esto, ¿de los productos para la quimioterapia conoces alguno? Sí, a ver, los que das en la universidad, pero luego tampoco, yo no llevo quimio, no llevo productos de quimio. Y tú veas, pues, el metotrexato, los taxoles. Muchas cosas, los platinos, pero tampoco me lo sé de memoria, ¿sabes? Tendría que revisar los apuntes. Aquí Croso dice, la crositumab no sé qué, es el más secreto de todos. El crositumab Hostia, no sé es qué es eso. un monoclonal nuevo, nada, ha mezclado los monoclonales que son fármacos nuevos, se acaban en UNAB y cosas así, muchos. Entonces ha hecho crositumab, o como se llame, pues en plan el medicamento de croso. Vale, como no ponemos preguntas aquí en el chat, seguimos con la de tu carrera en la universidad. Venga. Sé que hiciste el Erasmus en Padua, es correcto, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esa etapa?
Pues estuvo muy guapa. Aquí todos esos chavales, el Mario, Jaime, Kisio, Marcelo, todos esos que están aquí comentando de vez en cuando, que son con los que vivo ahora aquí en Madrid, los que nos conocimos ahí en el Erasmus. Y era una época que era la hostia, porque tú ¿Y el estabas italiano? bastante bien. Pero Era fácil, lo era aprendiste, fácil. ¿no? Sí, y sobre todo, pues eso, nosotros, a ver, la verdad es que sobre todo te juntabas allí con españoles. Pero nosotros los italianos con los que nos juntábamos eran con los de la residencia, cuando jugábamos fútbol y todo eso. Pero luego el hacer vida allí, el estudiar, Sí, todo ¿viste eso. allí al partido de España? ¿Eh? ¿Viste ahí un partido de Sí. España? 21. Vale, Vamos a y ver. sí. Vale, pregunta de Nuria, que ahora ha puesto algo. Pregúntale a Jordi, laboralmente hablando, ¿dónde te ves de aquí a 10 años? Hostia. A ver, 10 años es bastante, pero no sé, yo lo que veo, yo ahora soy delegado comercial. A mí lo que me gusta es un puesto que se llama MSL, que el MSL es como una especie de delegado, pero que sin tener que hacer un poco el trabajo más sucio de tener que esperar esto, lo otro. Es sobre todo en fármacos un poquito más elaborados, y entonces tú lo que haces es llevar pues novedades, estudios, sobre todo, un poquito. Eso es un puesto que me gusta más. Ahí pagan una pasta los MSL. Entonces yo creo que en unos años a mí me gustaría eso. Realmente lo que me gustaría es que me tocara el Euromillón y montarme yo mis negocios por ahí, pero bueno, Bueno, ese es el eso. mayor deseo de todos. Y a mí me gustaría dedicarme a esto. Pero Ahora en que mi ya sector. voy creciendo de seguidores poco a poco. Ahí te han seguido ahí los chavales, Sí, que sí. ya estamos esperando, que dijimos, no, este finde no salimos, ya alguno toca ahí a la puerta, parece, tú te echas una cervecita. Vale, y la pregunta de Befol de los productos de la quimioterapia te dice que no te pregunto que los nombres, sino cómo evolucionan en el tiempo en general. Ah, pues joder, a ver, la ciencia es que evoluciona súper rápido. Sí, igual que la tecnología. Es súper rápido. El tema de la oncología es muy complejo porque tú no luchas contra algo externo, tú luchas contra ti mismo. Entonces, ahí mira, por ejemplo, una cosa que nosotros dábamos en química farmacéutica es que química farmacéutica era síntesis de fármacos. Entonces, decía, pues tú dabas pues cómo evolucionan los fármacos y ahí y ahora. También en una asignatura que di en Italia que se llama Rilascio Controllata di Farmaci. Hostia. Entonces, lo que hacías era pues cómo hacer que los fármacos fueran a por una diana. Tú cuando te tomas un fármaco no es como sale en el anuncio de ibuprofeno o de no Claro. sé qué, que coge, te tomas la pastilla y va hacia el dolor, ¡pum! Y hace efecto. Un fármaco tú te lo tomas, se absorbe en tu organismo y se reparte por todo. ¿Vale? Claro. Entonces, en los antitumorales, unas cosas de las que hacen es que lo que tienes que hacer es que vaya a la diana para que no afecte a las demás células y no se las cargue también. Y por ejemplo, en los tumores suele haber un ambiente reductor, ¿vale? No, oxidativo. Era un ambiente muy oxidativo. Entonces, tú lo que hacías es que al sintetizar el fármaco, a la molécula le ponías como una caperuza reductora, Sí. en plan. Sí, reductora que se oxida. Entonces, eso va directamente y cuando entra en contacto en una zona que es muy oxidativa, se oxida. Entonces ya se queda libre el fármaco y actúa ahí. Es una manera de dirigirlos. Y esa es una manera que tampoco es súper innovadora, que ya lleva mucho tiempo. Claro. Entonces va mucho del día a día. Vale, y pregunta Befol. ¿Crees que han descubierto alguna cura contra alguna enfermedad y que a las farmacéuticas no les interesa sacar al mercado? Si lo hay, ¿cómo ves la ética en este sentido cuando se está jugando con la salud? Pues buena pregunta, ¿eh? Sí, está bien, eso es una pregunta, es la típica que se hace, ¿no? Que las farmacéuticas tienen la cura del cáncer, tienen la cura de tal, tienen la cura de lo otro. Desarrollar un fármaco cuesta muchos miles de millones de euros. Y tanto, y con la vacuna del COVID también costó mucho dinero. Claro, entonces, por una parte, tú no vas, al fin y al cabo, la industria farmacéutica lo que hace es una industria, su objetivo es vender. Sí. ¿Sabes? Tú dices, la fabricación de coches. Aunque si no se compran coches, no se hacen coches. Claro, efectivamente. Entonces, los fármacos lo que buscan también es decir, vale, vamos a invertir dinero, vamos a desarrollar cosas. No es que se haya descubierto algo y se diga, pues no lo hacemos pues porque no nos da dinero. No, porque para simplemente descubrirlo ya tienes que meterle mucha pasta.
¿Sabes? Entonces tú, si metes mucha pasta para algo, luego vas a tirar para adelante. Mira, por ejemplo, las terapias génicas que cuestan cada dosis 1,5 millones de euros. Es una puta barbaridad. Y se hace, aunque pongas a lo mejor al año 10, 12. Claro, lo que tú dices, lo de invertir dinero en un proyecto, por ejemplo, si lo inviertes en un videojuego, tú sigues para adelante con eso, no te echas para atrás. Claro, entonces, ¿que se podrían descubrir más cosas? Pues obviamente, pero se necesita dinero. Y la industria farmacéutica al final, pues eso, las empresas son empresas privadas, ellos van metiendo su dinero. Entonces, no sé, yo no veo como que sea, dice, no, tienen la cura, pero no lo quieren sacar para vender lo otro. No, eso no se hace así, porque tu dinero a un fármaco le sacas durante 10 años, ya después no le sacas dinero. ¿Sabes? Te mantienes, pero no sacas pasta. Porque por legislación pierdes la patente, salen otros similares, entonces bajas mucho el precio. Entonces, la teoría esta que tiene la gente, esa de que no, las farmacéuticas tienen la cura del cáncer, pero no lo quieren sacar porque no es rentable. Ganan más vendiendo antitumorales. Eso no es verdad. No es sostenible. Siempre, siempre estás investigando cosas nuevas. Claro, sí, ahora están investigando que dicen que han sacado una supuesta vacuna contra el cáncer para el A año que ver, viene. hay muchos, eso es Muchos relativo, hay estudios. muchos tipos de cáncer. No todos los cánceres son iguales, hay Claro, está un tipo. el terminal, el de piel. Pero aún así, ¿sabes? Tú tienes pues primero sólidos y líquidos, después dentro de los sólidos de distintos tipos, de los líquidos también en función de dónde se sitúen, hacen una cosa u otra las células. ¿Sabes? Un cáncer es una célula, tus células que van mal y se empiezan a multiplicar a lo bestia de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que acabas con un montón de células no funcionales y acabas pues mal. Vale, aquí otra pregunta de Bespol, pero si fármaco contra alergia, por ejemplo, se hubiera descubierto a las farmacéuticas, ¿no les interesa que la gente se cure o siempre venderían un antihistamínico u otro? Joder, tú tienes, mi laboratorio hace las vacunas para la alergia. ¿Existe una vacuna para la alergia? Claro. Claro. A ver, es que un fármaco contra la alergia. La alergia es una reacción que hace tu cuerpo a algo, ¿sabes? Es como tu cuerpo reacciona al polen. Pues cuando estás en presencia de polen, pues te pones fatal, porque tu Sí. cuerpo mete una respuesta inmunológica. ¿Qué hay? Hay una vacuna para que tu cuerpo no haga eso. ¿Qué pasa? Que el polen no es el mismo siempre. El polen va cambiando cada año, cada X año. La composición cambia, la concentración, mil cosas. Entonces, por eso las vacunas de la alergia duran, no sé cuánto duran. Pero sí que es verdad que te las tienes que ir renovando. ¿Por qué? Porque el alérgeno, que es lo que te produce la alergia, cambia. Eso es como lo del COVID, ¿no? Dice, no, ¿y por qué esta vacuna, las cepas? La cepa es distinta, entonces la vacuna ya no vale. Pues, ¿por qué? Porque es una cosa distinta. Tú Claro. si haces una, si tú tienes esto y esto encaja aquí, si ahora esto pasa a ser así, ¿a que no encaja? Pues lo mismo. Pero Claro, sí que hay. dependiendo de la distinta variante del COVID. Sí que hay una para el tema de alergia, sí que hay una cura, por así decirlo, ¿no? Que es las vacunas que te las pinchas y va genial. Vale, pregunta de Croso. Pregunta para Jordi, ¿crees que la sanidad pública caerá por el gasto que supone? ¿Qué pregunta es esa? Buena, buena. A ver, no sé, está al fin y al Pero mientras cabo. no sea nada rollo política ni nada, que aquí no quiero política, ¿eh? No, no he preguntado de política. Solo ha dicho, a ver, que a la sanidad pública se destina muchísimo dinero. Yo creo que no, pero sí yo creo que la sanidad pública se debería controlar más. ¿Sabes? Yo creo que si Sí. sigues así a la larga sí que puede ser insostenible, pero se tiene que controlar más. Por ejemplo, los fármacos es que a la gente se los regalan, pagan 40 céntimos. ¿Y qué pasa? Que no se los toman, les suda la polla. Sí. ¿Sabes? En plan, sigue la pauta, a lo mejor tienes que pagar al año tanto. Obviamente, pues ya te haces escalas según las capacidades de la persona, tal, cualquier cosa. Pero lo que no puede ser es que los fármacos sean gratis. Porque si no, lo que pasa es que la gente empieza a tomar, tú ponte, tú estás malo, ¿vale? Y te tienes que curar. Pero dicen, mira, yo tengo diabetes, pero sigo aquí pegándome unos atracones de azúcar, hago esto, tal, si luego, total, me dan gratis esto, me lo pincho y me pongo bien. Sí que tienes que tener un poco de conciencia en ese sentido. Por eso yo creo que a lo mejor si la persona dice, hostia, cada vez que tengo que pegar un pinchazo son 50 pirulos. A lo Hostia, mejor. y dando. ¿Sabes? Las insulinas son muy caras. Las insulinas te cuestan el estuche de tres plumas, que son tres pinchazos, 150 pavos algunas. ¿Sabes? Que son caras.
Luisito, es verdad que vas más cargado que una mula. Y tiene la medicación ahí que no se la toma, la tiene ahí. Hay que, yo creo que no es algo que vaya a colapsar, pero sí que se debería regular de alguna manera un poquito. Sí, ahí tiene razón. Vale, y aquí pregunta, ¿qué opinas de los antivacunas? ¿De los antivacunas? Saludos. Pues nada, que selección natural, que no se vacunen. Cada uno es libre, joder. Claro. Pero vale, selección natural. Y aquí Quaselin te pregunta esto. Que es una pregunta muy seria, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa con los antivacunas? ¿Qué? Que al final solo quedaremos los provacunas. Claro. A lo largo. Y aquí Quaselin te dice, ¿el COVID salió de tu laboratorio? Sí, lo hice yo, de un pedo mal tirado. Joder, experimentaste con un murciélago o algo, ¿no? Me comí un pangolín, como el tuit que puso el santo. Dice, me cago en el puto chino que le dio por comer su murciélago. Y aquí Croso me ha puesto un texto de voz que no lo habrás oído tú, claro. Me dice, Luisito, ¿es verdad que vas más cargado que una mula? Sí, somos tercos como mulas. ¿Qué te han puesto? ¿Qué te han puesto? Es que tengo aquí un canjeo que es texto de voz. Pones tu mensaje y un bot te lo lee. Y pone, Luisito, ¿es verdad que va más cargado que una mula? La madre que te parió. Pues no, la verdad es que yo no me drogo ni nada. La verdad es que tú sí que vas más puesto que Alfredo. No, pero no te ha dicho drogado. Ah. Es que no sé, la puedo entender de otro contexto. No sé qué era referencia, no lo sé. Pero drogado no creo. Tío, aquí está lloviendo, de repente se ha puesto a llover, de repente sale el sol. Algo he dicho en la tele que había una tormenta por Madrid. En Madrid hay demasiadas cosas. Ahora Guase te dice, ¿de dónde coño salió el COVID, Jordi? ¿Laboratorio o pangolín? Aclárate. Eso es una zoonosis. Eso es como las bacterias, yo qué sé. Eso es como mil enfermedades, la gripe aviar, tal. Son bacterias que a lo mejor están presentes en animales y pues del contacto entre humano y animal al final acaba tirando, tal. Ten en cuenta que las bacterias, su ciclo de vida es como el de los humanos, pero por 10 años. Tú piensas que el humano, pues antes éramos monos, pues las bacterias hacen eso en cuestión, la evolución de mono a humano en cuestión de días, semanas. Entonces, pues alguna, si estás en contacto siempre con muchas enfermedades distintas que no están presentes en humano, pues alguna se va a adaptar, va a sobrevivir y te va a atacar. Sí. Vale, y Mario Palacios, que se me olvidó leer su pregunta, es que como han escrito mucho en el chat. Dice, ¿el producto que producen en su trabajo funciona o es una estafa? Funciona. Estupendo. Vale. Y aquí dice Guase, yo creo que ha salido de esa pizza quemada, del cuadro ese que tienes a tu derecha o tu izquierda. Esto como se caiga y se rompa el cristal, le iba a subir un tufo verde que nos va a infectar a todos. Nos intoxica a todos. El principio de las tofadas, creo, al córdiceps. Hostia, el córdiceps existe en la vida real, pero tengo entendido que el córdiceps solo infecta a los insectos y a una temperatura que tienen ellos en su cuerpo, que a los humanos no nos infecta ni nada, pero que allí en la serie o en el juego han querido poner otra perspectiva de cómo sería visualmente. ¿Qué ha pasado con lo que pasa con el córdiceps? Que es una, de repente el córdiceps acaba mutando y una variante de córdiceps afecta a humanos. Pues eso es lo mismo que ha pasado con el córdiceps. Claro, el córdiceps es como si fuera una droga que les inyecta a los insectos que se infectan con eso. Y hacen cosas que no les obliga a hacer el córdiceps. Un hongo, no es que es un hongo, es que se meten dentro de ellos, es como un virus, te infecta. Sí, como les provoca alucinaciones o algo. Vale. Sí, la verdad es que es curioso. Vale, aquí igual se dice Jordi, que es lo detrás tuyo, pero lo de medio. Es un temporizador. Ah. Estamos esperando la tercera pizza. Vale. Están las dos pizzas. ¿Y qué dice esto? ¿Cómo que monos? Está demostrado que provenimos de Adán y Eva, hereje. Puede ser. Es que hay varias teorías, ¿eh? Hay distintas teorías al respecto. Yo que como no soy creyente ni nada con respecto. ¿Crees en la astrología, en los horóscopos y tal? Pues a lo mejor sí que vendrá de Adán. Sí. Vale, cuéntame más. ¿Tenéis más preguntas? ¿O sigo con las que me he ido preparando yo por la mañana? Vale, ¿algo más que quieras añadir sobre la carrera de farmacia? Pues eso, es una carrera
entretenida. Me gusta porque además hacíamos muchas fiestas, había muy buen rollo. Y luego para los más falameros había bastante más chicas que chicos. Ah. Que eso hay gente que dice, yo me meto a farmacia, que hay muchas tías. Que eso es lo de menos, tiene que haber variedad. Sí, eso, nosotros siempre hacemos la broma porque mis amigos son ingenieros y a lo mejor en su clase eran 8 chicas y todos los demás chicos. Y en mi clase éramos, yo que sé, a lo mejor 40 chicos y 70 chicas, 80 chicas. Hostia, ¿cuántos seréis en clase de farmacia? No lo sé. Si es que ten en cuenta que en la universidad de repente hay mucha gente que no va, gente que va repitiendo, gente que está en esta asignatura, en la otra no, cambia mucho. Vale, hostia, la de preguntas que me están lloviendo ahora. ¿Sí? Vale, Crosso TV dice, pregunta para Jordi. Hablando de monos, ¿qué opinas de la teoría que propone que la evolución del mono hacia el ser humano estuvo fuertemente ligada al consumo de alucinógenos como psilocibina? Eso está guapo, la teoría del mono drogado. Puede ser, yo pienso que puede tener bastante de cierto. Al fin y al cabo, muchos descubrimientos se hacen. Watson y Crick, que son descubridores de la doble hélice de ADN, todos sus estudios se ponían de. No se ponían. Repítelo, lo del principio. Bueno, que Watson y Crick, que fueron los descubridores, o eso dicen, de la doble hélice de ADN, que es la estructura del ADN, que en sus experimentos iban puestos de LSD. No iban pasadísimos, pero consumían LSD. Vale, y pregunta de Befol, que es muy interesante, a ver si le puedes ayudar. ¿Qué le aconsejarías a un alumno de bachillerato que quiere estudiar farmacia? Que no se desanimen primero. Y que es una asignatura, que es una carrera, y mucha gente que dice, hostia, es difícil, y digo, es como todas, hay asignaturas más fáciles y más difíciles. Sí. Con llevarlas difíciles al día, se puede sacar bien la carrera, y sin agobios, ni nada. Que va a tener épocas en las que toca chapar bien, pero por lo general guay. Vale, y pregunta de Nuria, que ha vuelto. Jordi, ¿qué piensas de las mascarillas? Las mascarillas, que ahora son baratillas. Y que si habría que seguir con ella o tú la llevas. Yo para trabajar sí que la llevo, porque yo voy a hospitales, pero por lo general no la llevo. A ver, si dicen que no hace falta, ellos sabrán más que yo, para eso se dedican a eso. Y en hospitales ya están planteando, ya han soltado el rumor de empezar a quitarla, sobre todo en época de verano, quizá en época que pega un punte más fuerte, tal, pues las ponen, ¿sabes? Algo más estacional, no lo sé, yo es que ese tema tampoco... Yo creo que son útiles y han ayudado, pero yo creo que a día de hoy ya sí que las han ido retirando. Ya es que ya casi nadie nunca lleva mascarilla. Sí. A ir a la farmacia, al hospital y ya está. Claro, en el transporte público ya se hace vida normal. Claro. Yo creo que a lo mejor en hospital, yo por ejemplo, yo lo que haría es... La gente que va al hospital tiene que llevarla, pero los médicos pueden elegir llevarla o no. Porque la gente que va al hospital es público que está malo. ¿No? Y entonces a lo mejor dices, tal, pues mira, te toca llevarla. O sobre todo en X o en algunos sí, en algunos servicios sí, en otros no, pero eso es difícil de controlar. Entonces yo creo que haría eso sobre todo. Los pacientes sí que tengan que llevarlo, pero luego lo que es médico, personal del hospital y todo eso, no tienen por qué. Igual que los farmacéuticos que están trabajando en la farmacia. Porque ellos no están enfermos, no van a un sitio porque están enfermos. Claro. Y la de Crosso, respondiendo a lo de los alucinógenos, dice: está demostrado que aumenta la actividad cerebral en la corteza frontal y zonas que antes estaban mucho menos desarrolladas. Sí, sí, por eso te digo, que yo creo, no sé qué te vaya a decir, sí, es verdad. Pero yo creo que tiene bastante lógica. En plan, tiene sustento. Vale, y pregunta de Dacker Ryan, que es otro amigo del canal. Perdón, acabo de llegar, no sé si lo habéis preguntado ya. ¿Crees que deberíamos seguir vacunándonos del COVID, al igual que la gripe, tipo vacuna estacional? ¿O al ser vacunas que no están comprobadas a largo plazo, es mejor ser cauteloso y a no ser que seas de riesgo no vacunarte? Las vacunas, si te dan un efecto malo, es a corto plazo. A largo son mucho más seguras que a corto. Entonces, si a corto son seguras, a largo son seguras. Entonces yo creo que sí, eso es igual, la gente se sigue vacunando, ¿eh? Tú cuando naces te meten 3 pinchazos, te vacunan cosas. La gente se sigue vacunando de distintas cosas. El COVID, que te lo hagas obligatoria para todo el mundo,
pues no sé, pero a lo mejor a ciertos rangos de población sí se sigue utilizando. Hay un montón de vacunas. Yo trabajo con todos, hay un montón de departamentos que tienen de empresas que tienen departamento de vacunas, y yo estoy con los demás visitadores. Eso, a partir de los 58, 60 años también te meten un montón de vacunas nuevas, y plan, nuevas que no has tenido hasta ahora, porque esa patología podría joderte cuando eres más mayor y tal. Y mejor. Vale. Y aquí, Washington, que me saltó una pregunta sin querer. ¿Qué harías si de repente empieza un apocalipsis zombie rollo de Last of Us? Pues no sé. A ver, aquí tengo de sobra porque mi compañero de piso compra por 20. Tenemos reservas ahí a manta. Pero no sé. Se imagina que intentar ir a un sitio que en el que se pudiera formar, que hubiera, yo qué sé, que estuviera bien de recursos naturales, ¿sabes? A lo mejor, yo qué sé, perderte por en medio ahí, cuando vas por la autopista que ves ahí todo el campo, que es el campo que ves ahí, cultivos y tal, pues irte a alguna zona de ahí que hubiera también, pues, posibilidad de agua, ¿no? Intentar buscar una zona de ese estilo y establecerte ahí, y ya está. Sí, yo haría irme con mis seres queridos y rescatar a algún amigo si lo encuentro por el camino, claro, irme a una zona de cuarentena que sea segura, pero que no haya dictadura militar. Sí, pero bueno, eso al momento no lo tienes, ¿sabes? Eso ya se va a establecer. Pero lo primero, pues eso, intentar coger recursos, irte con la gente que quieras estar, con tu familia, con amigos, tal, o intentar ir a un sitio, no sé, algo de ese estilo. Buscar un sitio solo. Y aquí Wes se despide, dice, gracias, gran directo, esperando el siguiente No Peón Máquinas. A ti, hombre, gracias por pasarte, ¿eh? Y respondes a tu última pregunta antes de que te vayas. Dice, yo quiero saber qué haría un farmacéutico en un apocalipsis zombie. Hostia. Pues lo mismo. Descubrir una cura. Bueno, si hay un laboratorio, pero a ver, eso es ya lo que está más destinado a su investigación. Intentar sobrevivir. Eso, como haría, lo que haría, lo mismo que haría un mecánico o que haría un cualquiera. Vale, y pregunta de Croso. Pregunta para Jordi, ¿por qué se ha reído cuando he dicho hablando de monos? Porque es un candente. Vale. ¿Tenéis más preguntas o sigo con las mías? Dile que no saque ese tema, que no se puede decir la M-word, que te joden el directo, Luisito. No. Vale. Hijo puta, ¿cómo se ha dado cuenta, Sí. Vale, vamos a hablar un poco sobre tu máster. ¿Qué significa el máster de MBA en industria farmacéutica y en qué consiste? Pues mira, yo siempre explico de la misma manera. A ver, espérate, que me está diciendo el quicio. Jim, no. Perdona. Pues eso, el máster, mira, nosotros lo que hacíamos es que haces un recorrido por las distintos sectores que hay en departamentos que hay en la industria farmacéutica de manera global, en toda la parte de business, no de desarrollo, control y tal. Entonces nosotros lo que hacíamos era, teníamos grupos y cada grupo tenía asignado un campo. El nuestro, por ejemplo, era enfermedades infecciosas. Entonces lo que tenías que hacer era... El primer día te decían, para la semana que viene me tenéis que traer 3-4 ideas de productos innovadores en vuestro que cubran necesidades no cubiertas, ¿vale? Entonces tú lo que tenías que hacer era un poco la parte de business intelligence, que es decir, ¿dónde invertir? ¿Qué investigamos? Porque eso no se dice al tuntún, eso se estudia. Claro. Es decir, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué no hay? Pues lo vas haciendo, ¿vale? Entonces, una vez tomadas la decisión, decías, vamos a hacer esto. De mi grupo era una vacuna contra las infecciones de orina recurrentes. Hostia. ¿Eso, ¿vale? puedes explicarlo un poco? Pues una vacuna para que no te den infecciones de orina. Ah, vale, vale. Vale, es como igual, pues una vacuna para, pues para las infecciones de orina. Porque las infecciones de orina, sobre todo en mujeres, sobre todo en las que son más mayores, pues son una putada. Y tienen muchas al año y pueden tener consecuencias graves. Puede llevar a cáncer, puede empeorar en muchas otras patologías, muchas. Entonces, tú lo que hacías era pues todo el proceso que hay para desde que lo estás desarrollando hasta que se pone a la venta. Tú pasas por el departamento médico, pasas por el departamento de marketing, pasas por el departamento de ventas, por el de acceso al mercado,
por el financiero, vas tocando un poquito todo y vas tocando pues todos los palos. En cada departamento se hace una cosa. Y es que es muy largo de explicar todo, pero como visión general es eso. No sé si cubre un poquito lo que querías preguntar. No, sí, está bien la respuesta, ¿eh? Luego, si quieres que focalicemos un poquito en algún departamento que te llame más la atención o algo, lo hacemos, pero sí, vale. Es un técnico, muchas cosas y eso. Hablando de las infecciones de orina, dice aquí Nuria, ya, pero una infección de orina habría que ver la causa también, porque es como pincharte insulina comiendo azúcar, como has dicho antes. Mira, existe, por casualidades de la vida, en la empresa que yo trabajo ahora tiene una vacuna para las infecciones de orina. Era con la que nosotros todo lo que eran los precios, cuando poner los precios de los nuestros, hacer los cálculos de acceso al mercado y todo eso, utilizábamos de referencia. Entonces, la idea era una vacuna bacteriana, que es que tú coges el 90%, bueno, el 95% de las infecciones de orina están causadas por una bacteria. Pues eso, casi el otro 90, son porcentajes muy grandes por 3 o 4 cepas. Entonces, la idea de formar una vacuna bacteriana es que coges las 3 o 4 cepas que te cubren ya un 90% de las infecciones de orina, luego coges otras 3 o 4 bacterias, pues las 2 o 3 cepas que también hacen, y al final así tienes un 97-98% de cobertura teórica. Entonces, tú haces un cultivo con eso tal, y a raíz de esas bacterias haces la vacuna. ¿Sabes? Es como decir, si a mí me dan las infecciones de orina esto, esto y esto, pues tú coges esto, esto y esto y haces una vacuna para eso y eso, eso. Y lo haces junto y se lo metes a la gente. Y eso es como funcionan. Actualmente existen y van así, y van muy bien. Es igual que las de la alergia. Sí. Las de la alergia sí que es verdad que son autovacunas, que son individualizadas, pero estas son con cosas generales, ¿sabes? Se coge los globales que te hacen tener la infección y te vacunan contra eso. Y a la mayoría de la gente te cubre. Sí, y Nuria dice aquí, ya, pero una infección de orina habrá que ver la causa también, porque es como pincharte insulina comiendo azúcar, y eso ya lo he leído antes, perdona. Imagínate que una persona que no va al baño casi nada y sacas eso, y sigues sin ir, pero eso no es bueno, claro. No ir al baño es malo. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ir o no al baño. La infección de orina, lo que pasa es que tú meas mucho por distintas cosas. Pero tú vas a seguir igual que antes. No, una infección de orina lo que hace... Una vacuna contra una infección de orina no hace que no vayas al baño, que no mees. ¿Sabes? Eso es otros fármacos que hacen que retengan más agua, entonces meas menos. Pero una vacuna lo único que haría es que no pasas el proceso infeccioso. Todo lo demás sería igual. Sí. No sé si me explico bien. Vale, y volviendo al máster, que no veo ninguna pregunta por aquí. Los pros y los contras de tu máster. A ver, los pros, la verdad es que se aprende mucho. Es un máster que a mí me gusta. Me gustó, se aprende un montón. Contras, hay muchas veces que como yo no tenía un profesor fijo, iban viniendo distintas personas para pues contarnos su experiencia, para explicarnos X temas y tal. ¿Qué pasa? Que había veces que había clases que hacían un poquito repetitivas porque muchos, a lo mejor eran clases de 3 horas, entonces a lo mejor la primera hora y media te contaban el global, que te lo había contado lo mismo o algo muy parecido el día antes. Y después ya te has pegado y ya desconectado un poco porque nada, esto ya me lo han contado, empezaban con lo suyo que diferenciaba un poco. Entonces, ¿qué pasa? Al tener muchos profesores distintos, pues había veces que se solapaba materia, a veces que repetían, tal. Pero bueno, eso es lo de menos, la verdad. Sí. Y luego también un poco contra, porque son másteres caros. Yo creo que son un poco más caros de lo que te aportan. Que realmente te aportan el poder entrar a unas prácticas, que es que tú dices, vale, si es que en verdad luego con las prácticas y unos meses de trabajo ya me pago el máster, ¿sabes? Pero se nota. Sí, y aquí Beckfold dice, a lo que ha dicho Nuria, lo del baño, dice que se refería a que si ya tienes infección y no vas al baño, la infección se complica. Sí, claro, a ver, por lo general cuando tienes infección estás meando todo el día. ¿Sabes? El cuerpo quiere ir eliminando, entonces meas. ¿Sabes? Eso es como, por ejemplo, la fiebre. La fiebre es buena.
La fiebre es muy alta mucho tiempo en mala, pero la fiebre es un mecanismo de defensa. El cuerpo mete, se mete temperatura para matar los microbios. Pues la infección, tú te pones a mear porque dices, hostia, aquí hay algo más, hay que tirar. Hostia, pero la fiebre actúa como defensa. Claro. Eso sí que no lo sabía yo. Yo pensaba que la fiebre era mala, malísima, que decías, quiero que se me quite ya, me tomo un paracetamol para que se pase, me duermo. Porque, a ver, hay veces que te acaban molestando, pero la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sabes? Lo malo no es la fiebre. La fiebre es malo, te molesta, pero porque lo que está haciendo es matar al bicho, ¿sabes? En plan, es tu cuerpo que lucha contra... Eso es inmunología. Vale, y aquí Deleios, que es moderador también, dice, ¿alguna experiencia con clientes especiales? Es decir, toca huevos. Sí, sí. En la farmacia, supongo que será. Farmacia como visitador. De todas, siempre ha habido. Sí. Que sé, siempre ha pesado. Eso es el típico que aquí vas a visitarles, bueno, sí, venga, dame muestras, vete. Una mierda te voy a dar, ¿sabes? Y luego en la farmacia igual, el típico que se ponía ahí pesado, dice, no, mira, que esto es así, se lo explica más, que no, que es que esto es así y tal, y dice, pues señor, si quiere que sea así, se va a la farmacia al lado y se lo compra. Sí, que te empieza a contar su vida. Yo es que he visto cosas en la farmacia o cuando he ido a comprar que le cuentan su vida. Y yo, tira para adelante ya, joder, que quiero irme. Las pobres están aburridas y vienen a la farmacia a lo mejor en una mañana cuatro veces. ¿Sabes? Porque se ponen ahí a hablar. Bueno, si no tienes trabajo, pues tampoco le vas a decir nada a la señora. Le da palique, estás ahí un rato. Pero tampoco es pesado, no es cabrón, ¿sabes? Ya, pesado, entiendo. Que te diga, no, es que esto es así. Digo, no, señor, esto no es así. ¿Sabes? O el típico a lo mejor que el diazepam, ¿sabes? Que decía, no, es que se me han acabado. Digo, no, no se te pueden haber acabado porque tienes para dos semanas más. Es que no me quedan. Mm. Te puedo dar más, ¿sabes? Porque eso se lo toman en plan droga. Sí, aquí dice Beckfall, como decía mi padre, cuando hay fiebre, a la cama bien tapado y a sudar, que se muera el bicho. ¿Alto? Hostia, la primera vez que digo este refrán, ¿eh? Es una frase hecha. Bueno, es tal cual. Pero es eso, yo igual, yo me tapo ahí, te pones ahí a temblar, a sudar y dices, guau, qué gusto. A mí me pasó eso cuando me puse la tercera vacuna del COVID, la de Moderna. Es que como yo me puse la segunda de Pfizer me dejó destrozado al día siguiente y la de Moderna así que me dejó 2 horas tirado en la cama sin poder moverme así. Porque es algo raro y la ataca. Hostia, es que me hizo una reacción que me dejó en cama, madre mía. Yo no tuve ni reacción con ninguna. ¿No? Pablo, mi hermano, creo que sí que estuvo con fiebre y tal, pero nada, tienes un poco de fiebre y fuera. Yo es que tenía sudores fríos, tío. ¿Por el pecho y por la espalda me recuerdan el frío? No, esa no. Esa clase de sudores fríos, no. La de Nato seguro, no. Yo digo que empezaba a sudar así y yo... La fiebre. Cuando te está bajando la fiebre ya es cuando te empiezas a sudar frío. Sí, y por el pecho y por la espalda me recorrían. Claro. Pues, ¿a follar con quién, Zorramplas? A ver, aquí lo tenemos, hijos de la ruina. Esa es. Pero la verdad es que es una buena maqueta. Sí, sí, está de puta madre. Es que cada maqueta que saca hijos de la ruina no decepciona nada, ¿eh? Te voy a desbloquear el móvil aquí para ver yo también el chat, que lo estaba viendo, pero es como se me va bloqueando. Bueno, como no veo ninguna pregunta, chat, ¿tenéis alguna pregunta más? Venga, pues seguimos. Vale, háblanos de las dificultades de tu máster. Pues a ver, tenías que sacarte tú las castañas del fuego todo el rato, ¿sabes? Tenías que investigar, te decían, tal, para dentro de una semana tienes que sacarme el precio reembolso de tu fármaco. Y decías, hostia, ¿qué hago? Tenías que hacer ahí un montón de cálculos, investigar tú, buscar artículos científicos. Tenías que hacer muchas cosas, ¿sabes? No te daban nada mascado. Los profesores te enseñaban a ti lo que te enseñan los profesores luego no era como, por ejemplo, en el instituto, ¿no? O en la universidad. A ti te dan una materia y luego te examinan de esa materia, ¿no? A ti te decían, esto es así. Y luego tú lo que tenías que hacer era aplicarlo a tu campo, buscar información sobre tu campo y ver cómo con estas herramientas construírtelo, ¿sabes? No era un copia-pega. Te hacían pensar, te daban herramientas y tú pues ya ibas cogiendo materias primas, tú, ibas construyendo las cosas. Te decían, esto se hace así, ¿sabes? Sí, y aquí... Entonces, es una dificultad positiva, ¿sabes? Sí, y aquí Crosso dice, preguntaba a Luis, ¿harías un libro autobiográfico? ¿A quién incluirías? Pues la verdad es que no me lo he pensado yo escribir un libro.
Bueno, quién sabe, a lo mejor si triunfa. Pero de aquí a un tiempo, si veo que triunfo aquí, sí que escribiría algo. Pero no sabría qué escribir ni a quién incluir. Joder, tú tienes para escribir ahí. Yo es que incluiría, por ejemplo, a Lunuri, que es la que me ayudó a crecer en el canal. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad, Nuria, por toda tu ayuda. Que me proporcionó el canal en su Discord y me ayudó en todo. La verdad es que es una buena persona, Nuria, ¿eh? Una puta madre. Sí, sí. Pero bueno, ahí tendrías material de sobra para hacer un libro. Si no, yo te recuerdo. Exactamente, para eso están los amigos, como dice Nuria. Ya simplemente con las peleas que tenías con mi hermano podrías escribir eso, un sobra. Eso lo descartamos. ¿Vale? Que está quedando buena entrevista, pero eso para ya, cuando gracias. Cortemos. Vale, vale. Vale, y aquí dice Beckpol: ¿para qué te ha servido lo que has estudiado en tu trabajo? ¿Hay estudiantes que no entienden para qué están estudiando? Sí, a ver, en mi trabajo me ha valido porque al fin y al cabo tú necesitas también un background científico. En función del laboratorio en el que estés, el producto que lleves, vas a necesitar una mayor especialización o conocimiento en ciencias de la salud. Antes sí que es verdad que en la industria farmacéutica lo que se buscaba era gente con perfil comercial. Ahora lo que se hace es buscar gente que haya estudiado una carrera, pues sobre todo eso, científica, que luego haya hecho un máster o no. Principalmente sí, un poquito más de todo lo que es negocio y ya ahí pues te metes. Entonces, vamos, es que mi trabajo es la combinación de lo que he estudiado, tanto del máster como de la universidad, y me valen bastante las dos cosas. Son bastante útiles. ¿Y que hay mucha gente que trabaja en algo que no ha estudiado? Sí. ¿Y pasa algo? No. Tanto para bien como para mal. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor dice, joder, yo es que he estudiado esto y acabo siendo lo otro. Y dice, bueno, pues mira. No tienes por qué. Sí, es que hay gente, por ejemplo, yo que conozco casos de gente que, por ejemplo, se ha metido a un módulo de administrativo por hacer algo y no quedarse en su casa, tocándose los huevos. Tú estudiando también aprendes muchas cosas, no solo la materia que aprendes, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, en bachiller que dice todo el mundo, a mí de qué me sirve saber cuánto es la regla de Pitágoras y la de su puta madre. Tú en bachiller lo que haces es aprendes a estudiar, a sacrificarte, a hacer cosas, sí. Tal, ¿sabes? Aprendes a aprender, a estudiar. Entonces, por eso, ¿me permite hacer una pausa de 2 minutos que tengo que ir al baño? Ahora vuelvo enseguida. Me quedo yo con el chat. A ver quién queda por aquí. El Luisito se está vacunando, ¿eh? Yo, ¿cuántas horas duermo? Unas 5 o 6, no más. Porque siempre a lo tonto me acabo yendo a dormir sobre la 1 y media, 2, y me despierto a las 7. Sí, no, yo estoy cansado, que más, hoy justo llego a hora de trabajar, he llegado a las 4 y pico. Pero bueno, estoy activo. Que tengo mucha cara de cansado. Las pizzas, yo creo que pizzas o hamburguesas. Hay muchas pizzas, muchas hamburguesas, tienen mucha variedad, pero eso, no sé. A ver, lo mejor, una buena pizza de carne. Pero luego eso, todo lo que es pizza, hamburguesa, me gusta mucho. Vale. Me estaba lavando las manos. ¿Qué has hecho? Vale, a ver. Hostia, es que han escrito mucho que ya me he perdido, a ver. El susto. Dice Beckpol, no, que te ponga Jordi una vacuna. Enchúfale insulina o algo, o morfina. Vale, y aquí Nuria me dice: ¿cuántas horas duermes al día? Eso ya lo hemos respondido. Me falta por Beckpol. Dice: yo me refería preferentemente a alumnos de bachillerato. Vale, y dime las que has respondido: la de tu comida y todo eso. Pieza de carne, una buena pieza de carne a la brasa. Yo que soy más de sushi.
Sí, los cojones. Que sí, que no, no es broma, ¿eh? A mí no me gusta el sushi. Pues a mí se pueden, por ejemplo, un plato de jamón, un plato de nigiri, yo elijo los nigiris. Puta madre, yo me como el jamón. Que el jamón... Buah, tengo un montón de comida aquí, porque del evento que hemos hecho, que hemos llevado el catering y tal, me he traído un montón de cosas que han sobrado. Tengo ahí tortillas, bocadillitos... Hostia, no, Pefol, mira lo que dice, donde esté un buen chuletón. Bueno, se ha jodido. Hombre, yo prefiero comerme un muslo de pollo a un chuletón. No, hombre, no. Vale, y aquí dice, yo me refería preferente a alumnos de bachillerato. Te preguntan, ¿para qué quiero yo saber cómo se hace un límite? Efectivamente. Que se vengan los... Un paréntesis, Luis, que ha dicho Mario Palacios una cosa. Que se vengan los chavales de Transilvania aquí, nos echamos unas cervecitas y picoteamos algo. Estás bastante... solo ahora, ¿no? Y yo estoy solo, pero eso, que se vengan, que estos cabrones viven a 10 minutos. Que se asomen y pregunten, cuanto más mejor. Claro, sí, que se vengan ahora. Y echamos aquí unas frescas. Y aquí dice, ¿no, no te gusta el sushi? No, a mí no, a mí no. Pero no te gusta el pesca crudo, tío, es una delicia. No sé, no, es que por lo general la comida oriental no me gusta. Las mezclas de sabores que hacen no me molan. Pero tú me respetas, que a mí me gusta la comida oriental, claro. Yo respeto tus gustos. Tú come lo que quieras. Conmigo no vas a ir a comer un sushi, pero por lo demás. Y tampoco vas a comer una pizza carbonara. Sí, una carbonara sí. Pero con sin champiñón. Eso, la carbonara no lleva champiñones, máquina. La receta original. Y no alguien, lleva. Tengo una pregunta para todos vosotros, lo del chat, incluido el invitado. ¿Alguien de aquí ha probado, yo no lo puedo, la pizza con piña? Sí, claro. Para mí es un sacrilegio echarle piña. Eso es moda, tío, decir eso es moda. La pizza con piña está. Pero como dirían, es que hay un capítulo de Stranger Things que dicen, prueba antes de juzgar. Y es que tienes razón ahí. No, a mí la frase esa de prueba antes de juzgar me parece una tontería. Bueno, yo es que la primera vez que oí eso, todo el mundo decía que está mala, que está buena. Te dicen no, pero a ver, a ti puede gustar o no gustar, o pensar que te va a gustar, pensar que no. Yo pienso que, joder, es una pizza más, hay mil cosas, ¿sabes? A la pizza le echan lo que sea. La pizza con piña no está mal, se queda bien con el dulzor ahí, joder, hay un montón. Hay gente que come, hay un postre que es chocolate con aceite y sal. No me jodas. Sí, pero porque realza el sabor. Y luego hay un montón de contraste y todo eso. La salsa de Gijón con la carne, el pepito del sento, se ganó la tapa de Alicante. Y le metían ahí turrón de Gijón a la carne y a las nueces. Qué asco, tío. Sí, es que yo conozco a uno que se hizo un bocata de nocilla con salchichón y con salami. Hermano de pequeño mojaba el pan en la Coca-Cola. Qué asco. Ah, perdón, Croso, que no he visto tu pregunta, dice. Pregunta para Luis. Como creador de contenido y moderador de podcast, ¿consumes algún podcast? Y tú también, Jordi, yo veo Jordi Wild. Dependiendo del invitado que vaya. Yo suelo ver Jordi Wild. Luego hay uno que es muy gracioso, de unos chavales que se llama Delirios y Barbarias. Está muy bien, es muy divertido. ¿Quieres pasar el nombre por el chat para quien no lo conozca? Es Delirios y Barbarias. Ah. Si quieres ponerlo... No, no sé, lo tengo que poner yo o algo. Lo que queráis. Vale, ya lo he puesto, Croso, gracias. Ese, son bastante máquinas los chavales, son muy graciosos. ¿Quiénes son? Tienen Spotify, también suben a... Siempre lo anuncian por Instagram. Y hablando de youtubers, ¿tú tienes algún referente? Yo, Auronplay. ¿A mí me preguntas? Sí. Papi Gaby. Ese va a pelear en la velada. Todo se está quedando súper fino, ha perdido un montón de peso. Es una máquina el papi Gaby. Los que van a la velada se lo toman muy en serio. Sí. Pues a mí papi Gaby, referencia no tengo ninguno tampoco, pero a mí el que más me gusta es papi Gaby. La velada del año pasado, si hubiera peleado el Jaime Lorente, ¿cómo hubiera gustado que le hubieran reventado hostias al Jaime Lorente? El Mr. Jagger. Es colega de Natos y Guaor, Es que es para que aprenda a cantar el Jaime Lorente. Serás cabrón. El Denver. Hostia, pero es buen tío, ¿eh? Sí, yo no lo he conocido. Pero es, como tú dices, amigo del Natos y del War. Luis, que se va a Begfall. Gracias, Begfall, por pasarte, ¿eh? De verdad, un abrazo. Encantado.
Hostia, y creo que se dice ver preparando la velada, Luis, que viene el tren del hype. No, no, yo lo de la velada he entendido que reacciono aquí la velada en mi canal. No, no, es que preparas una velada. ¿Es tu madre, Nuria Befol? Hostia, eso sí que no lo sabía. No. Hostia. Vale, ahora aquí te esperamos. Eso, que tienes que organizar una velada tú. Ya, no, 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 yo no me veo con ese berenjenal, Dios, que sería mucho compromiso. Meter ahí a 10 personas a darse de hostias. Te metería a ti contra Nico Palazón o contra Gabri. O si no, haces un Battle Royale ahí, más fácil. O Antonio Jaén contra su hermano. O metería a Enrique García contra Óscar de Diego. Y Llorens contra Jaume. ¿El Moroso contra quién? Moroso contra el Baute. ¿Quién más meteríamos ahí? Croso, que me han dicho que adivine quién es Croso. Pues haz alguna pregunta. ¿Pero qué coño Pero... pregunto? No sé, cosas. ¿Tú qué le preguntarías a alguien, rollo? ¿Nos conocemos? ¿Eres mayor que yo o menor? Ah, vale, como lo de un ¿sabes quién es? ¿O quién es quién? Claro, pero tampoco le digas ¿por qué letra empieza tu nombre? Vale, ¿eres de Alicante? Sí, un Akinator. ¿Qué coño es el Akinator? Adivinaba que de quién hablabas. Que eso era la polla, el Akinator, ¿eh? Espera, ¿es el sí, juego ese que parecía el de los deseos, el genio? Sí, que adivinaba todo el hijo puto. Vale, ¿eres de la zona de la playa San Juan, donde vive este señor? A ver qué pone. Miedo me da la respuesta, ¿eh? Hostia, es de tu zona. Sí, y de la tuya. No, no, yo he dicho que viva en la tuya, no que sea de mi vecindario. Joder, a ver. Pregúntale. ¿Coincidiste con él? No, ¿o contigo? Vivo cerca de ti. ¡Hostia, vive cerca de mí! Ojo. Hostia. Iba a decir David, pero como ya no vive aquí en mi urba, David. Pregúntale si iba a tu colegio o algo. ¿Ibas al colegio El Faro? Sí. Hostia. A ver. Se me ocurren varios nombres, como he tenido varios compañeros ahí. A ver, ¿eres Alex Tirado? ¿Daniel Rubio? Hostia, nombres, ¿no? Pues... no sé qué coño decir. Claro, nombres no, Luisito. Bueno, no sé, luego podemos seguir. Luego no sé, luego seguimos que esto se nos va de las manos. Y sí, pero dame una pista por lo menos, échame un cable, porque voy a estar aquí horas y horas adivinando tu nombre, me cago en la mar. Me tengo que ir en breve, pues dame una pista por lo menos, joder. A ver, ¿hoy quién es o no quieres esperarte el siguiente podcast? Creo que al gimnasio metes un buen ciclo. Con el farmacias. Gimnasio. Vale, vamos con preguntas sobre tu trabajo. ¿En dónde estás trabajando actualmente, para los que están aquí? En Inmunotech, es una compañía española, farmacéutica, y nada, eso está especializada en inmunología y en alergia. Hostia, vale, y me saltó una pregunta antes de la universidad y el máster. ¿Solicitaste prácticas en algunos sitios y te dijeron que no, puedes hacerlas aquí? No, directamente en el máster. Las prácticas se solicitan a raíz del máster. Obviamente me he quedado como en 90 sitios. No sé. Fácil. Hasta te dicen que no en 1000. Vale. ¿En los últimos años ha habido una creciente preocupación sobre los precios de los medicamentos? No lo sé. Es que eso es sobre todo a nivel estatal. ¿Sabes? En plan... sí. La gente no se preocupa de nada, si se lo paga en total está la seguridad social. Pero los temas precios no es que recientemente haya habido una subida, ¿sabes? Siempre el acceso al mercado ha sido muy difícil.
para los laboratorios siempre hay que regatear mucho o tal. Sí. Vale, y sobre la evolución tecnológica que está cambiando rápidamente nuestros aspectos de vida, como tú ya sabes, ¿de qué manera crees que la tecnología está impactando en la industria farmacéutica? Un montón, todo el tanto en la parte de desarrollo como en la de comercio, como en todo lo que es Big Data, de saber dónde vendes, cuándo vendes, atinar, como en un montón de cosas. En todo, yo creo que en todos los ámbitos de la industria farmacéutica, la evolución tecnológica se nota muchísimo. Y cada vez más. Vale, y vamos a hablar sobre un tema que también me ha llamado mucho la atención. Es el tema de la falsificación de los medicamentos, que es una preocupación global, como tú ya sabes, a gran escala. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la autenticidad y la seguridad de los medicamentos en el mercado? Pues a ver, siempre se lleva mucho control, ¿no? Al fin y al cabo de los fármacos es algo que, como tú has dicho antes, muchos van con receta, tienen que pasar muchos controles y demás, pero casos de falsificación de fármacos sí que se ha dado. No es algo muy común, por lo menos en España, pero sí que es algo que ha habido algunos episodios. Entonces, lo que llevan todos, sobre todo, es mucho control. Todos los fármacos llevan un código QR, ¿vale? Que tú al llegar a una farmacia lo escaneas y entonces pues ahí va todo, es donde se ha hecho, tal, tal. Y entonces los fármacos falsificados, ese QR sí que quizá lo tengan más difícil, ¿no? No sé exactamente cómo los falsifican y todo eso, pero eso, que no lo sé exactamente. ¿Cómo va? Estoy... Un croso aquí dice, bueno, yo me marcho otra vez sin saber quién soy. Eso que le has puesto, oh, súper seco, cabrón, que esto es un cristal. Claro, claro, pero es que como te estabas hablando, quería interrumpirte. Yo le vamos a despedir ahora oralmente, claro. Has hecho bien, Luisito, has hecho bien. Claro, es que yo no quería interrumpirte, como tú ya me entiendes. Ya, ya. Hostia, ¿quién soy? No es una barra brava de Natos de Word. ¿Quién soy? Las primeras. Pero la que me gustó que tocó en la plaza fue la de Miedo y Asco. La cogí del culo, la copa, la metí hasta el fondo, la pata. Es que esa frase de Guaor es mítica. El tema está muy guay. Aunque yo creo que hubiera tocado la de Lupin esa. Sí. O unas cuantas de Caja Negra. Es que tienen muchos temazos, pero para mí el setlist estaba decente. A Mario, el que está poniendo ahí los comentarios, Mario Palacios creo que es. Ese le gusta mucho también, su álbum favorito es Caja Negra también. Hostia, pero es que Caja Negra, aparte de ser corto el disco, tiene buenos temazos como Excesos y Cuentas Pendientes y Recuperando el Tiempo Perdido con Cool, que es actualmente Recycle. Sí, se cambió el nombre. Reciclato. Hostia, la verdad es que Recycle yo lo he visto en The One, el Rock and Roll, y es un tío puta madre. Mira, eso he puesto yo otra vez. No jodas. Cántaros. Hostia, aquí la tormenta que hubo el otro día, madre mía, era para seguir con la barca. Sí, me imagino. Hostia. Vale, la investigación clínica es esencial para el desarrollo de nuevos medicamentos, claro. ¿Podrías explicar cómo se lleva a cabo el proceso de investigación clínica y qué medidas se toman? Pues a ver, la investigación es muy compleja, es que no hay un... Obviamente es a través del método científico, que es ensayo, error, hipótesis, ¿vale? Pero sobre todo es eso, es... Primero, la primera fase es dónde investigar, porque no investigas al tuntún. ¿Sabes? Tú partes de una idea, que es obviamente cubrir una necesidad que actualmente no está cubierta. Entonces buscas por ahí. También los laboratorios se fijan mucho en, vale, por ejemplo, con el estudio de vida que llevamos de aquí a 20 años, ¿cuál va a ser el problema principal? ¿No? Buena pregunta. Sobre todo oncología, resistencia a los antibióticos, que es un tema muy, muy importante, o pues todo el tema diabetes, cada vez hay más. Entonces sí que es un poquito pues buscar qué va a pasar en X años, por qué se va a morir la gente, qué hay que sacar, ¿no? Entonces eso es lo primero, y luego ya pues una vez tienes una idea, tienes un foco, apuestas por algo, pues a echarle, a hacer cosas. Pasas por la fase preclínica, la fase de ensayos clínicos y luego ya, pues bueno, es un proceso que es largo, entonces por eso es importante que sea vista y es un proceso que sobre todo es caro. Un proceso caro. Ojo, Noxidez, gracias por el follow, dice un tío sabio. Noxidez es mi colega Nacho, que te he dicho antes. Nacho, pues encantado de conocerte, Nacho. Ahí está, el Nacho es enfermero.
Anda, qué guay. Es que es mi amigo Sergio Benesiu, que creo que lo conociste, es enfermero. Vamos juntos a clase. Sí, la verdad ¿Sabes? es que Sergio ahora está currando en la universidad de enfermero. Le Sí, está yendo bastante bien. Eso es lo que dijo el Nacho, dice el Benesiu, el tío más listo de clase. Se ha metido una Es que posición es un clase. máquina. ¿Tú Sí. sabes las notas que sacaba él? Casi matrícula de honor en todo en bachiller. Joder. No, se lo toma muy en serio los estudios, ¿eh? Pues El eso, Nacho era. pinche. Nacho, se fueron juntos allá a Riviera Maya y todo. Sí, él, madre mía. Si tiene hasta un equipo de fútbol, el Fantasy Team que ganaron la liga. Nada más ¿Sí? fundarse. Como un Rubizor, equipo de gracias fútbol. por ese follow. Joder, están subiendo los followers, ¿eh? Sí, es que esta entrevista está fluyendo, ¿eh? Sí, está guay. De hecho, ahí a mis colegas que se vayan ¿Tú qué te conectando. pensabas al principio? Dijiste, una entrevista. Uf, qué nervios. No, a mí me gustaba. Yo era Pues ahí con un poquito es de que por eso te lo propuse. Porque tú ya has coleos. visto el resto que son de confianza entre colegas, ya sean de streamer, estudiantes de magisterio, en tu caso farmacia, lo que sea. Yo es que he entrevistado a todo tipo de personas. Sí, no, está guay, es así, estás a gusto, tranquilo, charlas, te Sí. pones a interactuar con el chat. Pero al final, cuando tú tienes un podcast de un montón de gente y es que no puedes interactuar con No, no, él. no, no. Pero es que yo abrí esto porque ya sabes que a mí me costaba hablar, que soy tímido. Pues esto lo hago para expresarme y liberarme de todo. Eso siempre lo he dicho, digo, hostia, se le ve súper suelto a Luisito. Sí, todo el mundo me lo dice, que me ve, que la entrevista fluye, que las preguntas las coordino muy bien y que me lo tomo muy en serio. Interesantes, Sí, que todo el mundo le gustan las entrevistas que hago. Yo, gracias, y eso. Yo me siento satisfecho por vuestras palabras y espero que siga así, esto voy tirando para adelante. enhorabuena, Luisito. Porque este podcast es como la cocaína. Hostia, y cuéntame la experiencia del Palau Sant Jordi, ese concierto, y de Valencia. Mira, no, a Valencia al final no fuimos. ¿No? Nada, no. Vendimos las entradas Hostia. porque nos pillaron mal de fecha. Al Palau yo fui, Nacho también estaba. Mi amigo Nacho también estaba ahí. A mí me hubiera gustado ir contigo del Palau Sant Jordi. No lo vi con él, pero se estaba ahí al lado. Que Había vaya mucha. fiesta, ¿eh? El sonido ahí en un estadio cerrado. Estuvo muy guay. Estuvimos ahí. Yo fui con Marcelo, uno de mis compañeros de piso, y luego más amigos. Y nada, estuvo muy chulo. Estaba muy guay porque veíaslo, sobre todo cuando pusieron eso, cuando pusieron la de ¿cómo se Te puedo llamaba? echar un cable, ¿qué decían? La que yo te decía que me grabaras. Dame calor. Dame Al calor. suelo, al suelo. Veías toda la cerveza volando porque acababas Dios, tú. aquí en la plaza también. Me cago en tu puta madre, pero te lo pasabas todo bien. Es que Eso y a mí me pasó eso en el concierto de KCO en la Plaza de Toros hace tiempo, que tiraron una de cerveza y me salpicó un poco yo. Dije, me cago en tu estampa, gilipollas. aire con todo el líquido así esparcido, lo ves bajando y dices, hostia, que cae, que cae. Y cuando fui a ver a los Rejot al campo olímpico, que está al lado del Sant Jordi, empezaba la primera canción y la gente como loca haciendo. Digo, ¿pero esto Ya. qué es? Pero a mí me gustó mucho el concierto del Palau. Pero la escenografía estaba guapa, las pantallas. Sí, se lo curran. Y con la canción de rumba, cómo salen ahí las caras y el nombre en todo grande. Claro, entraron con rumba también en Alicante, ¿no? Claro. Sí, me preguntaban algunos, ¿con qué canción voy a entrar yo? Con rumba. Como lo vi en el rock and roll, la que ahí presentaban Luna Llena, ya te haces una idea. Sí. Pero es que me encanta la de Generación Perdida en directo. Sí, está muy guay. Y Cicatrices, me da pena que cierren con esa. Bueno, luego cierran con otra. Siempre, ¿eh? Siempre cierran, siempre meten bichos raros, cicatrices y después ya la de es como la cocaína. Aunque también esta típica canción que te pide el público, pero como en el rock and roll le van justo de tiempo, tienen que ajustarse a los horarios de los artistas. No es lo mismo un festival con un concierto suyo. No. Porque en un festival tienes los tiempos más pillados. Sí, En por un con. ejemplo, tú sabes quién es Tote King, ¿no? Sí. Pues pregunto, no, me quedan dos canciones, o sea, elegir una. Dice, levantaron, ¿quién quiere Sota Caballo de Rey? Uno ha levantado la mano.
que es nueva esa canción. Y otro día, como en casa, que es de 2006 o por ahí. Se la levantaba menos gente, o sea, para terminar querían la nueva. ¿Y tú cuál levantaste? Yo la de Sota Caballo Rey. Que es un temazo, si te la puedes escuchar algún día. No me la pondré. Pero el Tote para mí es de los MCs que han sabido evolucionar bien a la hora de las nuevas generaciones. Sí, ha seguido haciendo lo suyo, pero de una manera un poco distinta, pero no ha cogido esa cambia entera de registro. Sí, colabora, por ejemplo, con este que ha salido ahora, el Joque, Cruzcafune y todos estos. Y Eric Herbe. He escuchado la canción que han sacado, es lo que ahora que dices eso de que la gente saca canciones de los viejos con los nuevos, la de SFDK con Datos y Guau. Dios, crema eso. Muy guay, ¿eh? Pero el disco entero SFDK me parece un poco flojo a los anteriores. Yo no escucho el disco entero. Pues eso que te ahorras, es que es flojísimo. Un par, he escuchado la que tiene con Datos y Guau y un par más. Pero no me he escuchado, no soy fan, pero no me he escuchado, no me he parado a escuchar todo el año. Yo es que de SFDK me he escuchado la que tiene con Vejo, que es la de Pompa, y la de Datos y Guau. Y con Cace, claro. Yo eso, yo no me las escucho. SFDK está muy guay, nunca he sido súper fan, pero siempre se escucha las típicas canciones. Claro, que están. El Niño Güey. Pero no tienes por qué ser súper fan de un grupo, porque te puede gustar su música, pero no ser así un influencer de ¡hostia, viene SFDK, tal, qué guay! No sé, sí, el año que viene van a hacer historias SFDK en el campo de la cartuja. Hacen 30 años y llevan ya más de 40.000 vendidas. Y es el año que viene. Es que lo curioso es que yo me gustaría ir, pero es que me pilla en hogueras del año que viene. ¿Qué día es? 22 de junio me sale aquí. 22, yo este año ahora solo voy a ir el 20. Bueno, claro, 22 y 23 voy a ir yo. Yo es que salgo el 22, con los del año pasado otra vez. Sí. Allí iré eso, por ahí a ver qué tal las hogueras. Este añito. Sí, yo tenía ganas de que hubieran otra vez hogueras, porque era ver el ambiente después de los tiempos de COVID, dos años sin hogueras, se me hacía aturrado ver la muchedumbre, etcétera. Muy bien, muy bien. A mí ahora yo me lo paso muy bien porque eso va así, de repente te encuentras a todo, a todo. Sí, me encontré a varias gente del radio. Está guay, está guay. Vale, vamos con las preguntas personales. Venga. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues me gusta sobre todo jugar al fútbol. Lo juego siempre, me gusta. También me gusta bastante pues ver series y pelis. Y luego, pues también me gusta mucho escuchar música, escucho y pues voy pensando cosas, o tal, esta canción iría bien con esta, todo lo que es un poco, pues lo que es mezclar canciones y todo eso, me gusta mucho todo ese mundillo. Y luego, pues obviamente, pues hay amigos por ahí y todo eso. No son hobbies súper especiales. ¿Y a Nato seguro ya los escuchabas anteriormente, antes de que pegaran el boom de llenar estadios? Sí, a ver, no era súper fan. Yo empecé a escucharlos más, eso, a raíz de cuando me vine a Madrid, que fue justo antes de que sacaran Hijos de la Ruina volumen 3. Fue antes ese álbum, ¿sabes? En plan, unos meses antes, tal, un poquito antes. ¿Qué pasa? Que aquí mis amigos de Madrid lo escuchaban mucho, entonces siempre, como había COVID, pues siempre nos juntábamos en casas. Y entonces a lo mejor nos lo poníamos. Y entonces digo, hostia, dale. Yo ya conocía pues las típicas a lo mejor. Y luego a raíz de ello, hostia, dale, si tienen un montón de canciones que están muy guays. Que son muy buenos. La verdad sí, es que sí. La discografía no defrauda la que tiene. Sí, yo tengo, sí. Por ejemplo, tengo el documental de Underground Kings por aquí. Eso está muy guay, yo me lo he visto, está muy chulo. Es que fui gilipollas, me lo compré antes de saber que a los 3 meses iban a sacar en YouTube el documental. Es que me hacía ilusión tener eso, yo qué coño iba a saber que iban a sacarlo ahí. No, pero está bien, eso es como, ¿quién se compra el disco? Pues, ¿quién es fan? Es que no, me iba a comprar el disco de Luna Llena en la plaza, pero es que iba con dinero justito. Ya, bueno, pues nada. Ya me lo compraré más adelante, pero es que me ha gustado el disco. Al principio decías, esto es muy raro, porque mezclan distintos géneros, instrumentales, sintetizadores, pero cuando escuchas en directo dices, coño, es un buen disco. Es un montón, tío. A mí de salud me ha pasado, que me ha pasado muy pocas veces. Que, mira, es que ahora yo venía a salir un sol de locos. Hasta que salga el sol, ¿no? Lo que me gusta, por ejemplo, a mí lo que me gusta es que
Yo cuando tú siempre escuchas una serie de canciones nuevas o un disco y siempre hay dos o tres que sueles escuchar más. Entonces, a mí de ese álbum cogía y sonaba una, pasaba a la siguiente y digo, quiero escuchar la anterior. Y digo, no, pero es que en verdad la siguiente también. Sí. ¿Qué dicen músicos? Si a mí, por ejemplo, para desestresarme de algo, de alguna nota, yo me escuchaba la de Tomo Demasiado, porque tiene ese estribillo que te hace como emocionarte o lo que sea. Es uno de mis compañeros de piso, Borja. Hola, encantado. Este es el que quemaba las pizzas. Ah, ¿eres tú el culpable? Sí, eso es verdad. Acércate un poco, no se te oye. Y yo fui el que las maté, no el que las quemó. Hostia puta, la madre que te parió, ¿eh? Pues su idea. Pues o sea, su idea. Si lo que se chamusca son las tostadas, no la pizza, hombre. Pues las pizzas. Y se las regalamos por su cumpleaños, los cuatro con las pizzas más. Pues quemadas. Toma regalito, ¿eh? Se te quemó con la vela. Ya, tú tengo ahí... del catering que han sobrado cosas y todo eso. Perfecto, me quedo con un hambre. Hay unas tortillas así que están ¿sí? buenísimas. Vale, y sobre tus hermanos. Bueno. Tú, y había sobre un montón más, pero le he dado a unos que se iban de guardia y todo eso, no que se iban. Pero tú, están... ¿Pero no te vamos a pasar factura? Qué pesado el musicólogo este. Vale, y sobre tu hermano. ¿Tu hermano qué se dedica? ¿Mi hermano? De estudiar. Está estudiando también, está acabando. Ah. ¿Se ha pasado por el directo o no? Creo que no. ¿No? Vale, ¿tus padres a qué se dedican? Para la gente que no lo sepa de aquí. Mi madre es médico en el Hospital General de Alicante y mi padre es, él estudia economía y es director financiero en una empresa de construcción. Mencioné una foto que tiene con Jordi Alba. Sí, porque le hicieron una casa. Mira, hostia, ¿qué es eso? El hueco se cae al suelo, pero todo esto está lleno de comida. Mira, espérate. ¿Qué es eso, a ver? Pues lo que ha sobrado el catering. Esto ¡Dios! Es puta madre. Oye, pues me está entrando hambre con la poca broma, ¿eh? Es que como esta noche salgo con Nico y unos amigos a cenar por ahí, por el centro, pues ya me está entrando el hambre. Creo que al moment, que está por la plana. Luisito, ¿te importa que coma...? No, haz lo que quieras. ¿Pero qué haces directo? Sí. No se habla con la boca llena, caballeros. ¿Ahora habéis empezado? A las 5:30. ¿En serio? Se tiene más parís que el Jordi Wild. Hombre, es que Jordi Wild es un poco especial, pero yo intento hacerla que sean interesantes. No, están guays. La expedición de base. Damos la tortillita de esas. Hostia. ¿Esto qué es, una entrevista o Masterchef? Oh, dos cosas, Luisillo. Ya 2 horas de entrevista pasan hambre. Sí, que se una tu compañero, anda. Si quiere. Ahora le paso por ahí. Que tiene que comer esas cosas. Claro. A ver, ¿y mascotas tienes ahí en tu piso? Aquí no. En Alicante sí. Dos perros. Antes tenías una ardilla, ¿no? Invierno, sí, también hemos tenido tortillas, iba a decir. Ardillas. Hemos tenido peces. Hombre, tortugas, todos tenemos tortugas. Yo aún sigo teniendo. Hombre, las nuestras son a raíz de las tuyas. Claro, que pusieron los huevos. Vale, ahora una pregunta que tienes que responder en el acto. ¿Playa o montaña? Playa. Hostia, yo soy de Cala. ¿Eh? Yo soy de Cala y de piscina. Vale, pero has dicho playa o montaña. Vale. A ver, ¿piscina o bosque? Piscina. Vale, ¿Esterri o Madrid? Madrid. Muy bien. ¿Baqueira, Beret o Sierra Nevada? Baqueira. Pero ¿Beret no es el cantante? También. ¿Tú estuviste con él en persona? ¿Qué tal es Beret? Estuvo él en mi casa. ¿Qué tal es Beret en persona? Bien, buena gente. Es que tengo una foto con él. Yo lo conocí en las cigarreras cuando tenía las rastas y no era conocido. Y es buen chaval. Ayer en la entrevista con Víctor, que estuvisteis contándolo. Sí. Es que era telonero del Nikone por el 2015, cuando estaba la Caja Negra, la sala de las cigarreras. Fue su telonero. Como Nico hablaba con él por Skype, pues nos coló Nico allí y hablamos con él un buen rato. La verdad es que tiene tema de conversación y no te interrumpe. Nosotros lo conocimos
a raíz de que él jugaba al WoW con Nicolás Palazón. Hostia, ¿verdad? Yo es que ya decía yo, ¿qué hacía Nico con Beretta ahí? Y era a raíz de eso. Luis, ¿me das un momentito que vaya a mear? Adelante, ya que he hecho yo mi pausa también, puedes. Y que seguimos con el resto. Bueno, chat, ¿tenéis alguna pregunta más? Os leeré encantado. Creo que se me está pasando súper rápido la entrevista. Llevamos 2 horas y 10, pero... está... de puta madre, ¿eh? ¿Sigues ahí, Noxy? ¿O Rico Lunu? Bueno, estamos ahora haciéndole las preguntas personales para así ir terminando la entrevista, que la subiré a YouTube. Os paso aquí el canal para que veáis el resto de podcast que he ido subiendo. Aquí tenéis mi canal de Discord. Y podéis seguirme en Instagram, es el mismo nombre que el del canal. Y ahora cuando vuelva seguimos con el resto de preguntas. Mientras tanto voy a ver quién hay para hacerle una recuento cuando acabe la entrevista. Está Dantes y Chara, que luego le haremos la raid. Aquí Rock and Roll ha publicado algo en su historia de Instagram. Nos veo mañana a las 8 para hablar un poco de todo lo que nos interesa. Será de las preguntas esas de OnlyFans del Rock and Roll. ¿A quién no le va a decir al Rock and Roll este año? Hostia, pues me he equivocado. Lo que se anuncia en la historia del Rock and Roll es que habrá un podcast. Ojo. Ya estoy por aquí, León. Vale, continuando con la entrevista de las preguntas personales, vamos a ver, ¿cuál es tu peli o serie favorita? Pues es una gran tesitura. Yo peli... ¿serie? Serie, yo te diría que la mejor serie que he visto es Los Soprano. Los Soprano. Sí, HBO. Es de las mejores series que hay. Es una pedazo de serie. ¿O película favorita? No sé, tengo muchas. Me gustan mucho todas las que son estilo, por ejemplo, Gladiator, es de mis películas favoritas. Me gusta mucho Interstellar, está muy bien hecha. Hay muchas que me gustan mucho. No sé. Pero un top 3, yo qué sé. No lo podría hacer. Pero supongo la de Alejandro Magno. Troya es otro peliculón. Mm. Brad Pitt, de cuando era joven. Hay un montón de películas que están muy guays. Luego series, pues también tienes Juego de Tronos, una pedazo de serie. Tienes bueno, también. Pedazo de serie, no sé yo. Juego de Tronos. La 7 y 8 temporada pegaron un bajón. No, no. Yo he llegado a la conclusión de que no. Explica. ¿Tú te la has visto toda junta, la serie? ¿Entera? Sí. ¿Te la has visto cuando salía y después? Claro. ¿O solo una vez? Que cuando iban saliendo las temporadas, claro, del tirón. Y una vez, claro, pero conforme iban saliendo, ¿y una vez acabado has visto todo? ¿Otra vez? Sinceramente, no. Vale, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la teoría de que en las temporadas 6, 7, 8 la gente ya era muy fanboy. La gente era muy fan. Entonces quería que en todos los putos capítulos pasara todo. Se vieran mil cosas y que fuera todo. No, es que me gustaría que Arya apareciera y matara a Cersei y que entonces pasara a X. La gente se montaba unas películas, unas teorías. Hostia. De locos. Entonces, yo creía que pasara siempre eso. Yo luego me he visto
yo cuando salió House of the Dragon, como me pegó todo el mono de una semana a otra, yo llegaba a mi casa a trabajar a las 3:30, me ponía a hacer los informes y me ponía a Juego de Tronos. Entonces tú te ves las últimas temporadas y dices, joder, en todos los capítulos hay batallas, hay reencuentros, hay lío, tal, y pasaban muchas cosas, que a lo mejor puede ser que sean peor que las primeras temporadas, puede ser, pero no es tan basura como la gente se pensaba. Hombre, la Casa del Dragón no está mal. Sí, está bien. Mis padres se la están viendo y mi madre dice que se queda dormida. Claro, es que es difícil de pillar. Bueno, a ver, a mí me ha gustado. A mí me ha convencido. Yo es que voy por el quinto capítulo. Ah, no te lo has visto entera todavía. No, es que he estado traliado entre lo de cambio de curso y todo esto, que prefiero que esto sea privado, que no voy a comentar mucho. Pero yo de series te diría Daredevil y Cobra Kai. Daredevil está bien, pero me gustó más Punisher, por ejemplo, de ese estilo. Hombre, la primera temporada de Punisher es que es brutal. Tú me la recomendaste y me la vi del tirón. Vale. Luego Sons, pues también es un pedazo de serie, Peaky. Luego tienes por ahí The Boys, está bien. Está, sí, la no gente, ¿no has visto The Boys? Yo creo que es un poco overrated. Es un poco sobrevalorada. Me gusta, no, en plan, no sobrevalorada, sino que la gente dice, hostia, The Boys está. A mí me mola, está guay, pero no sé. No me mata. Luego también, ¿cuál es más? ¿Qué es más serie? Shameless es un pedazo de serie. Luego Aquí no hay quien viva es otro pedazo de Hombre, serie. Hombre, es que eso es un clásico de cuando íbamos al cole, que salíamos ya a las 5 y nos poníamos un capítulo. Big Bang, a mí me encantan todas las series de Neos, Big Bang, Dos Hombres y Medio, Big Bang Theory, Friends, Cómo conocí a vuestra madre, están muy bien, todas esas que son para ver, tal, ahí. Hombre, yo cuando íbamos a tu casa siempre nos poníamos la de Dos Hombres y Medio, que la hacían en la Neox, es que era la hostia, y American Dad, cuando Klaus cogía la bolsa. Sí. No, pero las series que tú has dicho, la de The Friends y todo eso, y todas estas, es que son muy buenas. Sí, son series que no son serie como dices, Juego de Tronos, ¿eh? Que tú puedes ver un capítulo de Friends, otro de otra temporada y tampoco te mueres. Pero son series que están muy bien hechas. Es que no te cansas de verla. ¿Cuántas veces las has visto? Es como los Simpsons. Has visto el puto mismo capítulo 20 veces y lo vuelves a ver. Estamos hablando de series, Nuria, bienvenida de nuevo. A ver, a ti te gusta la de Shameless, ¿no? Que Jordi ha dicho que es un pedazo de serie. Yo es que no me la he visto todavía. Pero es que lo más curioso es que hay un bar por mi zona, por Quesos, que se llama Shameless, un local. Puede ser. Hostia, Nuria me dice como tú que tienes que verla. Muy bien, está muy bien. Ya las últimas temporadas ahí sí que se han hecho un poco bola. Pero es muy divertida. Y de pelis me gusta, por ejemplo, Forrest Gump, Pulp Fiction o las que has dicho tú también. Sí, a ver, es que pelis, es que hay tantas que me gustan. Tía, pero la del Joker es muy triste, pero es que habla de la vida, de lo que pasa en la vida real. La crisis de basura, la gente que pasa malos momentos, de pobreza, hambruna, etcétera. Está bien la peli. Aunque está yo bien. Creo que la han cagado en sacar una secuela. Bueno, si ha dado dinero, tendrán que hacer cosas. Ya, pero es que se ha tenido un éxito y un Oscar a Mejor Actor. Pues yo es que no habría hecho otra para cagarla, porque nunca segundas partes son buenas. Las de Batman, la trilogía del Caballero Oscuro son peliculones. O la segunda. Caballero Oscuro, Dios. Es que el de Christian Bale es sagrado, igual que el Joker que sale ahí. Que en paz descanse Heath Ledger, claro. Vale, y Nuria tiene una pregunta. ¿Qué pregunta le harías al próximo invitado, independientemente de quién sea? ¿Qué le propondría a Luis que hiciera cuando llegara a los 10 suscriptores? Pues... Eso es una pregunta para él. El invitado. Hostia, Nuria, échame un cable porque con 10 subs no sé qué haría yo. Me dice que vale, que lo va a proponer, ¿eh? Como es la moderadora. A ver qué te proponen a ti para que te saquen los colores. A ver, 25 es que retransmito, o sea, que reacciono en directo la velada. ¿Organizas una velada? No, no lo organizo, la retransmito en directo, o sea, la reacciono. ¿A los 25 y velada? Velada a los 25, o sea, es que vas a hacer una velada, ¿no? Que retransmitas una velada. No, que voy a retransmitir la velada de Ibai si llego a los 25. No voy a hacer una velada, ¿eh? Yo, pues eso... Es que eso lo he entendido así, joder. ¿Quién le ha proponido? ¿Croso? ¿Eh, Luisito? Hostia, pues no me acuerdo. ¿Quién le ha proponido? Ni puta idea.
Hostia, me dice Nico que hay 8:25 cojo el tramba, así que voy a ir así. Hostia, mira, mira, mira el chat, mira. ¿Qué ha pasado? Bien, Nico, tu hermano. Y mira lo que dice Nuria, ¿eh? Si llegamos a los 25, reaccionaría a la velada en directo. Voy a hacer los dos a la vez. No, pues tranquila, es que como está el mensaje que has fijado antes, Nuria, tendrás que quitarlo. Voy a cargarme el móvil mientras. Espera, que puede que aparezca por aquí. Mira, mira, mira. Trae para acá. Hostia, Nico. ¿Qué dices, Jordi? ¿Cómo vas? Mira, Nuria, ¿quién está aquí otra vez? Hostia, no lo escucho, Luis. ¿Cómo que no lo escuchas? ¿Lo escuchas? Ahora, ahora, ahora. Mira que está haciendo que habla con él. Te saluda. Mal educado. Pero, Nuri, ¿qué pasa? No. Hijo de puta. ¿Qué estás en Madrid? Y aquí estoy, está entrevistando a Luisito, me tiene aquí ya 2 horas. ¿Qué te ha preguntado? ¿En 2 horas? Le enseño eso también. No, pero la verdad es que esto es gracioso. Además, se ha metido mucha gente, hemos estado ahí hablando con muchas personas antes. Pues te ha contado que el otro día hice que tuviera una raid. Aquí está el causante, Nuria, de la raid de 140. Se puso como el brazo de un culturista. Hostia. Se tuvo que ir al baño, no sé a qué. No, no, al baño, no, que me quedé aquí en shock, cabrón. No me fui al baño. Quiero ir en directo y hacer una tertulia. Que nos lleve ahí a ti, a mí, a tu primo Vique, tal, y nos ponemos a Nuria. Exactamente. Mándame re. Dice. Hostia. Pues nada, a ver cuándo hacemos una cenita o algo. ¿O no? Okay. Ya sabes lo que yo quiero que me pongas. Vale, es que estaba con las preguntas ahora, con las últimas, Nico. El pulpico seco. Hostia. Yo, si quieres, si te vas pillo de tiempo, otro día hacemos una segunda parte, otra cosa. Sí, ya con las últimas preguntas. Como bueno, he dicho lo del tranvía. Te dejo acabar. Las acabamos y otro día hacemos. Menos de la bueno. Gente. Hostia, mira, espera. Mira qué dice Nuria. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Hostia, puta, qué pregunta más chunga. Hostia, a Nuria. ¿Quieres sacarle los colores de salud? No sé. ¿Qué es lo que más me gusta de Luis? Pues ahora mismo voy a decir que el cabrón tiene una cosa y es que se acuerda de cosas que a lo mejor uno no se acordaría en la vida. A lo mejor se acuerda de lo que. De la comida o de lo que desayunaste tú en Pirineos cuando nos fuimos hace 10 años. Igual se acuerda de eso. Y me acuerdo hasta de cosas de la infancia. En la ESO, en cuarto de la ESO, le metió 2 goles. Y se acuerda de la alineación que teníamos nosotros y contra quién jugó. Claro, por ejemplo. Bueno, tú no lo escuchas, ¿no? Algo se le oye. Bueno, os dejo ya por aquí que voy a cambiarme y no, tal. Se despide aquí el moderador, que se peine con un rastrillo o algo. Que es lo que te dice Nuria a veces. Otra. Era pelicho que si llegábamos a los 5 subs hoy se rapaba. El otro día dice, vamos a llegar a 5 subs, tal, como meta, y cuando llegues, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues subir la 10. No, que no. Yo dije que iba a hacer un extensible, no que iba a subir a 10. Pues nada. Venga, Nico. Vale. Venga, Luisito. A ver, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Yo escucho muy variado. Depende del momento. Cada cosa tiene su momento, creo yo. Extensible en verano. Correcto, si llego a los 5 subs, así que ya sabéis, dejaros aquí el Prime, venga. Pues ya no, me gusta un poquito de todo. Me gustan muchos géneros distintos. Más electrónico, reggaetón, más rap, más pop. A mí quítame el reggaetón de ahí, macho. El reggaetón, que se peine el reggaetón. Es una moda lo que dice la gente. Dice, no, yo reggaetón no escucho. Es que el reggaetón es machista, ¿eh? Sí. Y el Zetangana no lo aguanto, tío. Tú no aguantas, bloquea lo de WhatsApp. No, que digo que no me gusta como canta, pero lo respeto. Que sabe llevar su música, estupendo y enhorabuena. Un tío listo. No, sí, tonto no es, ¿eh? Es que yo no me esperaba que cuando sacó la de Me siento tan duro, ¿vale? O la que tiene, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero que llena el Palau, el Waiting y ahora recinto más grandes. Es que su música ha ido ahora a un público muy extenso. Sí, me dijeron que Nico, que fue al Bombastic de Benidorm, que se montó un caso espectáculo del Zetangana, que mereció la pena. Mucha puesta en escena. Que se trajo una mesa redonda gigante y montó ahí un espectáculo. Sí, cuando hace eso tienen problemas con los de montaje y todo eso, porque dicen, no puedes subir a tanta gente al escenario. Y coge
Jesús. Vale, a ver, que tengo aquí el prompt. Es que como lo estoy cargando, tengo que girarme un poco. Vale. Tranquilo. ¿Artistas que escuchas actualmente? Los escucho muchos. ¿Cómo cuál? Y todos, o muchos variados. Luego Natos y War, me gusta mucho. Recycled también. Luego, sobre todo, pues ahí de reggaetón también lo escucho mucho. O sea, Bad Bunny, Faith, Justin, o sea, Quiles, me gusta. A mí de reggaetón, yo es que solo escucho Bad Bunny, ¿eh? Que me parece un artista que ha sabido llevar su música a buen puerto. Justin Quiles también está muy guay. A mí me gusta Zetangana. ¿Mike Towers? Sí, también. ¿Y quién no te gusta de reggaetón? Pues no sé. Hay uno que a lo mejor puede estarme crucificando un poco, pero Plan B no me gusta demasiado. ¿Cómo? ¿Clan? Plan B. Plan B. Plan B. Plan B es un tipo. ¿Sabes? Plan B. Es un típico de reggaetón de la vida que tiene muy buenos temas, pero a mí no me gusta demasiado. La voz que te meten es demasiado robot. ¿Y por qué dices que te critican? ¿Porque te piensas que te van a matar o algo? ¿Yo ver críticas? A todo el mundo le gusta. Pero a mí no me mata demasiado, la verdad. Hostia. A ver. Ya ese. ¿Cuando eras pequeño, qué querías ser de mayor? Hoy lo he comentado. Cuando era pequeño, pequeño, yo quería ser repartidor de Telepizza, porque pensaba que me podía comer todas las pizzas. Todo el mundo dice eso. No lo he dicho hoy. Cuando estaba hablando con el del catering y todo eso, porque claro, el catering te lo llevas. Y yo pensaba que era igual con el Telepizza. Tú llevas un montón de pizzas y las que te sobraban te las comías. Vale. Hostia, lo que dicen. Mira, es que he puesto un comentario ahí en el chat y mira lo que dice. Ya sabéis, a soltar los billetes, ¿no? Nuria, que se suscriban aquí, que llevo 3 suscriptores, creo. Yo cuando veo algo guay me voy a suscribir, Luisito. Pues es que el otro día suscribió Viken con un nombre muy raro, pensando que era una tía. Y luego al día siguiente había quedado con él y me dijo, oye, ¿el otro día se suscribió alguien en tu canal? Y dijo, sí, yo, una chica. Es que tenía un nombre muy raro. Y luego me dijo, fui yo. Yo le dije, la madre que te parió, ¿no me dijiste nada? Es como era lo del coso este, como se llame. De que tengo que adivinar su nombre. El Akinator. Akinator. Hostia. Eso está muy guay, eso era una bomba. No, su época. ¿Tú tenías el Akinator en el móvil? Yo no. Y es que en el móvil tenía el típico juego este, el del billar, el Pou y todos estos. Y el Temple Run, claro. El típico. Ah, y el Jetpack. También típico. Pero el que le echaba horas y viciadas con Víctor y Álvaro en la biblioteca del radio era el Clash of Clans. Es que teníamos nuestro propio clan y íbamos asaltando y mejorándonos y dándonos consejos. El Clash of Clans, lo que pasa es que ya se hacía demasiado pesado. Cuando te pegabas para poder mejorar un puto muro, te pegabas 7 días recolectando. Eso era lo malo. O a lo mejor para mejorar un cañón, te tenías que pegar recolectando una semana. Dios. Y luego una semana de que el cañón se completara y tenías 7 cañones, dices, una mierda, pierdo aquí 2 meses para mejorar 5 cañones. Hombre, o hay gente que le daba tarjetazo para mejorárselo instantáneamente. Eso llegas a un punto que si quieres seguir tienes que meterle pasta. Y Nuria dice aquí que en su Discord, en el canal de Nuria, tiene el Akinator. Hostia, curioso. Está guay. Pero es que no me acuerdo en qué consistía muy bien el Akinator. Sé que es que era algo muy raro. Pensabas en una persona y te iba haciendo preguntas. Entonces iba descartando. No sé si te hacía a lo mejor. Hay veces que con 5 preguntas ya te adivinaba en quién estaba. No, era como un bot que te decía cualquier palabra, como inteligencia artificial. Sí, a ver, es que ahora todo el mundo. No, lo que he hecho con la inteligencia artificial, tal. La inteligencia artificial ya existe un montón de tiempo. O sea, es que ahora a raíz de ChatGPT, pues mira, Borja, mi compañero de piso, él sabe mucho de inteligencia artificial. Hostia, pues que se asome y comente un poco del tema, si puede ahora. Hacemos un esto para y hablamos, que si no, que como te quedaba poco tiempo. Pero ah, tranquilo, pregunta, tranquilo, si no pasa nada. Un problema muchísimo más, que está ahí pegándose la siesta. Ah, joder. Así, para otra vez. Vale, así, una pregunta así de coña. Te tienes que inventar la respuesta. Es una pregunta de la resistencia. ¿Cuánto dinero tienes? ¿En el banco? Pero invéntatelo, no lo digas en serio, ¿eh? No me lo invento. ¿Qué dices? No lo digas en serio, ¿eh? Yo tengo ahora mismo unos 2.000 euros en el banco.
Hostia, Nuria, ¿qué dices? ¿Ha dicho la verdad o ha dicho una mentira? Que lo verifique la moderadora. Poco menos. Si me llegas a preguntar el mes que viene, pues tendríamos. En plan, si me llegas a preguntar en una semana, tendríamos. Pregunta a Nuria que cuánto, que no lo he escuchado, creo. En torno a los 1.800, 2.000 euros. ¡Bravo! Lo ha dicho. Aplauso, venga. Que tengo aquí un canjeo de aplauso. Lo ha dicho. Un poquito, pero es que aquí en Madrid te gastas mucho. Lo que ganas al mes, te lo vas gastando. Yo sobre todo, yo tengo... A mí me pagan X al mes y yo tengo 14 pagas. Entonces tengo una paga extra en julio y otra en Navidad. Y luego aparte, cada 3 meses me dan incentivos. Entonces los meses de incentivos y de paga extra, pues... tengo más pasta. Hostia, que está sí. Aquí el Pinchi, el Benesiu. Es que lo veo aquí en la lista. Tú no lo ves, claro. ¿Quiénes están ahora metidos? Hostia, Lunuria ha canjeado un scratch, que es lo que ponen esto en la fiesta de... ¡Tum, tum, tum, tum! Sí, ahora están aquí mis moderadores, que son Nuria y Rick, que es su novio, claro. Y de VIP estás tú, el Bene. Y de resto está Daques, Dante, Mario Palacios. Mario sigue ahí, pero... hostia, el Mario se ha pinchado de las 5:30 aquí, ¿eh? Lleva todo el día ahí. Está seguro que algunos que se tiran horas y horas. Hazme un clip de eso, Nuria, lo de horas y horas. Hostia, qué buena. A ver. Hostia, pero es que se han unido 20 personas, ¿eh? Sí, ha habido un montón que hemos tenido un buen pico. Hostia, pero en estas 2 horas y media, ¿qué te está pareciendo todo? Sí, entretenido. Tú te lo estás pasando bien, que es lo importante. Hombre, me pego unas buenas risas. Sí, sí, y aquí cuando vengas aquí a mi casa en persona, lo haremos mejor, sí. Lo haremos diferente. Con unas cervecitas. Hecho, aunque no beba cerveza, yo por hacerlo ahí entre mi público, claro, yo claro. Cumplo mi palabra. Bueno, estamos saliendo temas graciosos y tal, ya verás. Con tu primo, Viken y yo, estamos ahí. Sí, sí, pero madre mía. Es que en un podcast pueden pasar horas y horas. Real Supporter. Real Supporter. Hostia, pero el Mario lleva aquí desde las 5, que hemos empezado 5:30. El Mario se ha pinchado ahí. Hostia, pues yo creo que se ha ahorrado verla resubida en YouTube. Pues ya se ha ya, Mario. Hostia, pues... ¿Y te explico por qué he vuelto al Resi 4? Porque como antes lo hacía con este micro, ahora el sonido lo captura mejor, se escucha mejor calidad. Si le echas un vistazo a uno de los vídeos, se escuchará mejor. Mira, sí, mira el chat. ¿Qué es? Un clip. Que echar un vistazo, ya verás. Gracias, Nuria. ¿Palacios? Mario sí, ahí lo estoy amarillo. Es que Nuria tiene un clip que le hice yo que decía, yo cuando jugaba al WoW podían pasar horas y horas y de ahí nos hemos copiado de la broma, ¿a que sí, Nuria? A que en el WoW pasaban horas y horas. Nos copiado de la broma, ¿a que sí, Nuria? Hostia, pues sí que se me escucha bien, ¿eh? Sí, sí, se escucha muy bien. Mira lo que pone en el chat Nuria ahora. Es que como ella y yo tenemos una broma. Salseo. Vale. Y va las 2 últimas preguntas. Si tuvieras un X extra de dinero, ¿en qué te lo gastarías? Pues te diría que intentaría ahorrar, pero es mentira. Ya, todo el mundo habla de eso. Yo no sé, pues yo creo que eso, pues que... algún viajecito, no muy grande, pero algún viajecito así, pues para cambiar, o a lo mejor pues en restaurantes, salir también. Yo creo que sobre todo en gastos del día a día. Yo ya sé en qué lo gastaría. O de ropa. Yo me lo gastaría, por ejemplo, en invitarte a ti y a Nuria y a Rick a unas pizzas. Hombre. Pero yo a ti a unas pizzas ya te he invitado. Hostia, eso es verdad. El día del calor intenso. ¿Cómo te reventaste las pizzas? Que no parabas de comer. Yo, hostia, yo pensaba que el Luisito comía menos. Hostia, pero es que la pizza que pediste era boloñesa y no la he probado en mi vida y está muy buena, ¿eh? Y la otra no me acuerdo de qué era. Era del... va de pizza. Sí, de la cheddar. Hostia, quiero que vuelvas a pedir esas otras, que están buenísimas las pizzas del va de pizza.
buenas, están buenas. A ver, ¿Valle Pizza o Domino? Pues depende. A ver. Domino's, lo bueno es que tienes ahí lo del buffet y tal, pero Valle Pizza, creo que. ¿Qué día era? Que había 3x1. Hostia, pues no sé. Que nosotros el otro día comimos unas, que se vinieron Borja y Marcelo a Alicante y pillamos eso ahí. Yo es que cuando los jueves tenía el curso esta informática, que tenía 2 horas libres, me iba a comer al Domino's, que te lo comenté alguna vez. Pues me pedía el menú ese de 7 euros o 6, creo que era. Eran las patatas y una pizza y refresco. Sí, sí, no está súper bien. Que te quedabas bien con eso, claro. Igual que en el Telepizza también, que ahora han cerrado el de Luceros. ¿Sí? Lo han cerrado temporalmente. Fui justo el último día. Hostia. Pues algo haría para que cerrara. Pues la verdad es que nos dijeron el motivo. ¿Atascaste los baños o qué? No, pero como allí es... Tú sabes que los locales del FNAC o los centros comerciales son alquilados. Sí. Yo supongo que será por el tema del alquiler o que el dueño no habrá llegado a algún acuerdo con el jefe. Puede ser. Bueno, y para ir acabando la entrevista, ¿hay alguna cosa más que quieras añadir o consejo que quieras dar a la gente que nos está viendo? Sí, que se suscriban a tu canal. Eso, Nuria, haz clic de esto también para que corra la voz y se suscriban. Sí, sí. Vale, pues bueno, pues esta ha sido la entrevista de hoy. ¿Te la has pasado muy bien? Sí, está entretenida. Además, a mí me gusta sobre todo eso, que hemos interactuado mucho con el chat, hemos estado por responder las preguntas, se podía hablar. Es que eso es lo importante. Para eso hago el podcast, para interactuar con el chat y que te pregunten a ti. Eso está guay. Y te agradezco tu tiempo de pasarte por aquí. Deseo suerte en la vida y todo en general. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Gracias, Luisito. Gracias a ti por invitarme. Y eso, ya sabes, que yo quiero... Hay un coloquio en tu casa, todos juntos. Estamos ahí unas cervecitas y vamos hablando de las cosas que vayan saliendo, de noticias. ¿Y si pongo un canjeo de chupitos o algo? Hostia, no, eso acaba mal, Luisito. Es que Nuria en su canal tiene un canjeo de chupitos. Joder. Pues como te pongas tú uno, vas a acabar doblado cada vez que hagas stream. Yo que no estoy acostumbrado a beber alcohol. Ah, por eso te digo. Pero como dirían la canción que hay aquí... Y dame más alcohol. No, exactamente. Hostia, pero es que la portada está guapísima, el disco y todo. Está guay, está guay. Yo es que me espero un Hijo de la Ruina 4 ya. Ya lo sacarán. No hay que tener prisa. Hostia, y tú eres el que se cuela en los festivales, claro, tú tienes enchufe. Yo no me cuelo en ningún lado. ¿Y el Bombastic qué? Pero ahí no me colé, ahí tenemos invitaciones. Pues si consigues una invitación, me consigues una, cabrón. Que a mí siempre me ha hecho ilusión estar en un backstage. Lo tendré en cuenta. No, pero sin compromiso, claro. Ah, ya. Sí, yo casi me... Nico casi me lleva al del rock and roll, porque como él tenía la pulserita esta de las prácticas, pues casi cuela, ¿eh? Ya. De todas formas, colarte en los festivales tampoco es tan difícil. ¿No? ¿Tú te has colado en alguno? No, en plan de entrar, ¿no? Yo digo luego... En el Dream Beach te colaste para hacerte una foto con Don Diablo. Y ahí me colé eso al escenario. Hostia, hijo puta. Eso es andar por ahí con total seguridad. Así de buenas y pasas. Es que digan, porque ahí nadie sabe quién es quién. Dice, este será de algo. ¿Sabes? No, al final no tengo prisa, así que podemos hablar un poco más si quieres. Sí, un ratillo. Yo es que ahora también en y media o así más o menos debería... Mira lo que escribe Nuria. El clip. Muchas gracias, ¿eh? Suscríbanse. Ah, que se suscriban a tu canal, ¿no? Y si no, ¿con qué los peinamos, Nuria? Es que en Nuria ya tenemos una broma que la escuché al Piezas, que tú sabes quién es, el rapero. Sí. Y dice, peínate con un rastrillo o algo. Mira, con qué dice que lo peinemos a los que se suscriban. Hostia, me he equivocado. Hostia, espera, que tengo aquí una cosa. Súbete el volumen, ya verás. ¿Dónde? Al stream, ya verás. Tú, cuando tú me digas, le doy. Está a tope. A ver. Un látigo. He puesto. Ya lo escuchas resubido. Sí, sí, sí. Yo le llego a casa con un látigo.
Hostia, pues ha quedado un buen podcast, ¿eh? Sí, se ha quedado entretenido. Sí, hemos tenido un buen 2 horas 40, ¿eh? Hemos tenido gente fiel. Sí, sí. Como Nuria y como el Mario. Sí, sí, aquí hay un montón de peña que es legal. Sí, sí. Claro, que el Mario se ha ido ya a Galicia, ¿no? Hostia, qué gallego, carayo. No, no, su novia. Sí, se despide. ¿Quién se despide? Y que no he visto los mensajes. Sí, se despide Nuria ya de todos. Sí, ahora ya, sí, ya nos vamos a ir. Sí, yo tampoco ya... íbamos a cortar por aquí. Gracias, Nuria, por pasarte y por la RAI y por hacer los clips. Muchas gracias, Nuria. Ya nos veremos. Es de Madrid, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Tengo un stream pendiente en su canal, que vamos a hacer un stream de cocina allí cuando vaya a Madrid. Sí, de puta madre. Pues avísame y nos tomamos algo. Sí, sí, claro. Dormir si quieres. ¿Qué? Que en mi casa te puedes quedar a dormir si quieres. Hostia, pues así me ahorro el hotel y todo. Claro. Así que ya lo tienes ahí y te sale mejor. Sí, sí. Pues nada, Luisito. Mira, mira, que dice que también quiere conocerte, mira. Ah, claro. Pues quedamos ahí los tres. Le llevamos un tupper luego. Hostia, claro. Pero que no es sushi sin setas. No, 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 que no va a ser sushi ni nada, va a ser una lasaña de soja texturizada, creo que era. Vale. Eso, gracias. ¿Y qué más platos habían pendientes? Creo que íbamos a hacer un entrante, el plato principal y algo más. Albóndigas, eso. Pero sin champiñones, claro, que llevan champiñones, o se los apartamos. ¿Albóndigas llevan champiñones? ¿Cómo haces tú las albóndigas? Hombre, siempre se ha hecho con champiñón, zanahoria, piñones, guisantes. Ah, el postre, mira, 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 arroz con leche, sí, efectivamente, gracias. Esos eran los platos, muy bien. Muy bien. Hostia, hazle foto por si acaso se nos olvida cuando vaya para allá. Y así tienes apuntadas las recetas. Pues nada, León, ya sabes que la próxima quiero que sea un coloquio en directo. Sí, sí, ¿no? Cerveza, chupitos en el próximo directo, ¿no? Tu madre me va a tirar de tu casa, ¿eh? No, no, si está aquí mi madre, si quieres saludar a Jordi, mamá. Sí, creo que estamos en mi podcast, si quieres saludarle. Ay, por Dios. Tranquila, que somos... Ella es mi amiga Nuria de Madrid. Hola, guapo. Al fin. ¿Cómo estás, cariño? Aquí Nuria, te presento a mi madre. Ella es Nuria, mi amiga de Madrid. ¿Ah? No, no, hola. No está en ni... ningún... No lo veo. No, no, claro, porque está en el chat, claro. Ah, vale, vale, vale. Ella es la amiga que te comenté de Madrid, que ya. cuando voy pues para nada, allá. Encantada. Bueno, que me alegro mucho de verte. A ti, que soy el que te veo. Ale, un besito. ¿Estás en Madrid ahora? Sí, está en Madrid. Sí, está. Estoy trabajando y eso, pero bueno, ahora me bajaré. Así que nada. Muy ya bien. A ver si cuando vaya por allí ya pues, me compra Luis me hay un poquito de pulpo o algo. Y te viene por aquí a hacer una incursión aquí a comer, claro que sí. No, ya le he dicho que tenemos que hacer ahí un coloquio, Luisito, Viken y yo. Y vamos a ir tomando cervecitas mientras. Claro que sí. El podcast. Muy bien. Venga, un besito. Te dejo. Sí. Chao. Luego. Bueno. Pues nada, vamos a ir cortando por aquí. Gracias por tu tiempo, ¿eh? A ti, Luisito. ¿Cómo sueles cerrar el podcast? Pues haciendo raid, pero como no veo a nadie para hacerle raid, así que voy a ir cortando por aquí. Perfecto. Pues nada, Luisito, gracias por invitarme y nos vemos... Mira, mira quién está ahí, el de la 5, que se dice algo. El Mario. Bueno, DJ Mario Palacios, hasta luego. Ahí sí. Venga, Luisito. Gracias por todo, ¿eh? A ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pues este ha sido el podcast. Voy a ponerme la cámara. Espero que corte esto. ¿A quién me sugieres, Nuria? A ver quién hay por aquí. A ver que lo busque un segundo. Xerox Sunset. Hostia, que está en directo.
Vale. Este está jugando el Resi. Vale, vamos a hacerle la raya a él. Vale, pues vámonos con él. Gracias a todos por el stream de hoy. Me lo paso muy bien. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.